Bienvenidos al viernes, bienvenidos al fin de semana, bienvenidos a este 10 de noviembre y esta buena onda, esta energía se transmite. ¿Por qué? Porque llegamos al viernes, porque llegamos al fin de semana y porque después de 25 años se da la oportunidad de que Paraguay pueda ingresar con su carne paraguaya a Estados Unidos, un logro realmente espectacular. Así que estamos demasiado contentos, ¿eh? Y de verdad, ¿eh? Paraguay ahora integra uno de los 18 países que tiene la oportunidad de ingresar al mercado americano y es un logro realmente espectacular. Ayer todos empezaron a disfrutar ya con asado, me parece. Muy bien. ¿Cómo le va, Luchi? Buen día, ¿cómo estás? Buen día a todos los televidentes. ¿Cómo están? Arranca Teletón también hoy. Aquí ya estamos, miren. Dragon Sin aquí presente, protagonista esta noche. A las 21 horas arranca oficialmente. Vamos a estar ahí 28 horas, por supuesto. Con todo el equipo, por todas esas familias que necesitan seguir con sus procesos de rehabilitación. Así que... Y la mañana unida hoy, ¿eh? Sí, hoy también. La mañana unida a las 8. A las 8. Sí, las 8. Sí, sí, de 8 a 9, así que vamos a tener una edición especial de la mañana de cada día. Y quédense porque tenemos muchísima información para ustedes y para eso ya está ella, de linda, hermosa, divina. Fer, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, Luchi. Porque no sé por qué casi te dije chiche. Luchi, chiche, Luchi, Luchiche. Luche. Bueno. Anoten ya hasta ahora. buen día a todos ustedes también. Seguro que saben que cuesta ya llegar ahí, como que ya llegamos arrastrando al viernes, así que el saludo para todos ustedes, que tengan un lindo día. Ahí tenemos mucha información y vos sabés que el tema de la carne paraguaya, vaya efecto de sonido. Tru, tru. No, ah. Ahí, la vaca. Ah, perdón. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, desde el 14 de diciembre se va a hacer efectivo el proceso de envío de carne paraguaya fresca por primera vez a los Estados Pero Unidos. Pero desde un frigorífico, ¿verdad? Específico, que tiene nuestro idioma. Sí. Sí, vale. Por mi cumpleaños, el 14 de diciembre recién se va a hacer el envío. Muy bien. Cosas buenas pasan los 14 de diciembre. Viste, ahí está. Lo dijo Fer. Bueno, señores, arrancamos así también y en materia deportiva, Dios mío, libertad. ¿Cómo le va, mi estimado Edwin? Bienvenido. ¿Cómo le va, Chiche? Saludo para ustedes, saludo para Luchi, para Fer, para todo el equipo. Señora, señor, bienvenidos a la mañana de cada día. No sé si se dieron cuenta, vine vestido de Dragon Sin. Sí. Y ella trajo el pantalón de Dragon Sin. Ah, mira, yo soy. Y ella trajo el pantalón, mira la otra. Mira que le estoy buscando, quiero saber quién es Dragon Sin. Sí, yo también quiero saber. No, pero acá te confundimos, pues, porque yo tengo la parte de abajo. De abajo. Y el de arriba. Bueno, mucha fuerza a toda la Teletón hoy y mañana. Tenemos que estar orgullosamente solidarios, ser orgullosos de los solidarios que somos y llegar a esa meta también. Así que bueno, van a ser dos días de compartir y estar muy unidos. Bueno, hablando de compartir y estar unidos, ¿quién no compartiría este logro de Triniense? La verdad es pararse y aplaudir, es histórico lo del Triqui. Y me van a decir, pero ayer jugó Libertad. Sí, jugó Libertad con Nacional, ganó Libertad, pasó a la final. Pero como Libertad ya está clasificado a la Libertadores como Paraguay 1. Sí. Si Libertad, hipotético caso, le gana la final de la Copa Paraguaya Triniense, automáticamente el cupo de Libertadores como Paraguay 4 pasa al Triqui. Entonces, por eso Triniense ya está clasificado a la Libertadores. Y no es un dato menor porque también en el acumulativo Triniense está peleando por entrar. Así que no es un equipo que todo el año estuvo rezagado y que metió un chiripazo en la Copa Paraguay y va a la Libertadores. No, es un equipo muy ordenado que hizo muy bien las cosas todo el año y que, bueno, históricamente y por primera vez Triqui va a jugar la Libertadores. La final será Libertad con Triniense, Copa Paraguay. Ayer Libertad se despachó ganándole a Nacional 3-1. Esto y más. Queremos mostrarles este documento del Ministerio de Justicia y también del Área de Inteligencia de la Policía Nacional. Fíjense, tiene fecha 31 de octubre de este año. Fue remitida al Ministerio de Justicia a su unidad de seguridad y en la parte de abajo, en este texto, dice que en prosecución a trabajos de inteligencia realizado por personal del Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional sobre actividades de bandas criminales que operan dentro de las penitenciarías del país, se obtuvo información de que personas privadas de libertad ya el 31 de octubre, gente que estaba privada de libertad en la penitenciaría regional de Itapúa, El Cerezo, estaría realizando actividades de coordinación de hechos punibles desde su lugar de reclusión. ¿Quiénes eran estos reclusos? Amado Ramón Benítez, entre otras personas más. ¿Quién es Amado Ramón Benítez?
supuesto cabecilla e ideólogo del asalto al transportador de caudales y la posterior explosión que ocurría en General Delgado. Había información de inteligencia que había sido detectada ya por la Policía Nacional. El 31 de octubre se buscaba, en este caso, reacción previo a lo ocurrido. Sin embargo, las celdas se requisaron recién ayer de madrugada. Más noticias en esta mañana y tenemos que hablar de este tuit del embajador americano que nos llenó de alegría a todos los paraguayos, porque es una muy buena noticia. Paraguay oficialmente ahora se convierte en el país exportador de carne vacuna a los Estados Unidos. El anuncio fue hecho por el propio embajador norteamericano en el país, Mark Oldfield, quien remarcó que ahora las familias estadounidenses podrán disfrutar de un buen asado. Paraguay llevaba meses aguardando superar el proceso de revisión para poder hacer llegar el producto al gigante del norte. Y atención, porque hay alerta con los precios de la canasta familiar. Con el tomate está con el precio por las nubes, conocido ya como oro puta. El precio del tomate se disparó debido a una escasez en su producción que afecta al mercado interno. Para colmo, su calidad no es la mejor y, como si fuera poco, a esto se le sumaría en los próximos días un faltante de cebolla y papa, cuyo stock estaría llegando a su fin. Los comerciantes piden al gobierno que se autorice la importación de estos productos ante un escenario que afecta de sobremanera la economía familiar. A la tapa de los diarios en la mañana cada día. Primer recorrido es el recorrido express para todos ustedes. Empezamos con la portada de ABC Color. Histórico permiso para exportar carne a los Estados Unidos, un trámite que había sido iniciado en el gobierno anterior con el sector privado. Y por primera vez, el gobierno norteamericano autorizó la importación de carne fresca, vacuna y de sus derivados. Recién mostrábamos, Fer, el tuit. Sí. Que bueno, fue recontra mega compartido el día de ayer tras la confirmación, hace 11 horas de ese momento tan lindo. Se había puesto primero el una emoji vaquita. De una vaquita. Sí, entonces, ¿what? De todo, se empezó a decir incluso vaca yendo gente, ya ahí como la que especulación, siendo, especulando por otro lado, pero finalmente se trataba del envío de carne fresca de parte del Paraguay, que forma parte de un grupo de 18 países que van a poder hacerlo. Rige desde el 14 de diciembre. ¿Tú cumples? Desde ese día, sí. Desde ese día se va a poder enviar. Sí. Recordemos que anteriormente Paraguay exportaba a los Estados Unidos carne enlatada. Hace 25 años ya, ¿eh? Sí. Imagínate, pasaron 25 años para que podamos decir que Paraguay vuelva a enviar, pero ahora carne. Sí, fresca. De este frigorífico que está, obviamente, realmente destacándose por la calidad internacional, claro. Podemos decir ahora. Pero esto ya le va a dar paso pues también a otras empresas a que hagan lo mismo, ¿verdad? Ahora entendemos el porqué de las visitas importantes del gobierno americano nuestro país. Bueno, vamos ahora a la portada que trae el diario ABC Color con este título. Desmantelan casas de ocupantes VIP. Y ahí estamos viendo una de las viviendas con vista al río Paraguay. De la finca 916, la zona de Remansito. Qué bárbaro, ¿eh? Y se cumplió lo que dijeron. La verdad es que decíamos que se no entregaban las llaves y no aparecían. Bueno, iba a pasar esto. Y estamos hablando de estructuras muy bonitas, muy lindas, ahí al borde del río. Que bueno, tuvieron que ser así. Sí. Desmantelado. Informó el procurador que llegó a un acuerdo, que se llegó a un acuerdo extrajudicial con quienes habían entregado voluntariamente las llaves. Sí. De no echar, de no desmantelar, pero estos... Sí, en este caso son de ocupantes que no entregaron en ningún momento las llaves. Era no una amenaza, sino una recomendación que lo hagan para que no pase esto. No lo hicieron y bueno, aquí está la consecuencia. Vamos ahora a la contratapa de ABC Color. Edwin, ¿qué tenemos en este viernes? Contratapa que habla de libertad, dice petardos en Trinidad. Y la foto de Tacuara para Libertad. Ocurre que festejó Trinidad. ¿Metió otra vez un gol? Sí, metió el tercero, hizo Tacuara Cardoso. Ah, no. Fíjense arriba, los campeones, dice, 2018, Guaraní, 2019, Libertad, 2020 no se jugó por la pandemia, 2021, Olimpia, 2022, Ameliano. Y ahí están los premios, campeón 600 millones, vice 250 millones, el tercero se llevará 100 millones y el cuarto 50 millones de Guaraní. ¿Cuándo es la final? ¿Ahora en noviembre? Sí, antes que culmine el otro torneo, el torneo local. Ah, mira. Bueno, toda la información ya se ve en 7:30. Vamos ahora a la siguiente portada, por favor, en el recorrido express. Llegamos a La Nación. Líder anticorrupción de CIRT declara sueldo mínimo en IPS, contradictorio proyecto más ciudadanía, menos corrupción. Bueno,
estar hablando de Francisco Darío Alcaraz, mediático coordinador del área anticorrupción de la ONG Fundación CIR, donde realizan estudios, análisis, denuncias, manejo irregulares en la gestión pública. Sí, pero él destaca este diario dentro de su investigación que se hizo pasar por un empleado con sueldo mínimo de su contador. Vamos a la imagen que obviamente celebramos y mucho, histórico. Paraguay vuelve a exportar carne a Estados Unidos. Presidente Peña celebró también este importante logro. Exactamente, allí estamos viendo la reunión, en este caso que tuvo con el viceministro para el crecimiento económico, energía y medio ambiente de Estados Unidos, José Fernández. Algo muy, pero muy importante. Claro, y posterior a esto ya se dio el anuncio oficial. Bueno, así que celebramos esto ya desde el 14 de diciembre. Nuestra amiga Fer Chamorro va a poder celebrar con asado. Sí, por supuesto. O bueno, van a enviar todo ya para... Asado. Ahora vamos a decir asado. Bueno, sí. Vamos a la contratapa del diario La Nación. A la final de Villarrica, dice el título, en gran segundo tiempo, Libertad lo dio vuelta ante Nacional con goles de Ernesto Caballero, Matías Espinosa y Oscar Cardoso. Libertad y Trinidense definirán la final de la Copa Paraguay. 29 de noviembre va a ser, Chiche, miércoles 29. Ok, así, gracias por el dato. Abajo, ya ayer les adelantábamos, Rally Cross Country comienza la acción en suelo chaqueño, en el movimiento por la región occidental. Y arriba, ángulo superior derecho, en la foto aparece Daniel Garnero. Eliminatorias, Paraguay completa la lista de convocados para el tercer combo. Hoy se dará a conocer a los convocados del plano local. O sea, noviembre tenemos final de apertura. Sí. De clausura, quiero decir, final de Copa Paraguay, eliminatorias. Así mismísimo. Qué cargado va a estar esto, ¿eh? Bueno. Faltan 9 minutos para las 6 de la mañana, 22 grados 4, la temperatura actual. Estamos en vivo, en directo, estamos viendo lo que es este amanecer de este viernes, de este fin de semana. Y bueno, ya llegamos al día más importante, llegamos a la jornada de Teletón. Hoy vamos a tener dos etapas con respecto a Teletón. Toda la previa, la mañana unida, a partir de las 8 hasta las 9, en cadena nacional para que nos puedan acompañar. Y después, a las 21 horas, ya empieza esta maratón televisiva. Va a estar el presidente de la República también. Vamos a estar teniendo la oportunidad de muchísimas autoridades que nos van a estar acompañando desde el Vamos en la verdadera fiesta solidaria que tiene la República del Paraguay. Quiero mandar un saludo grande a todo ese gran equipo. Estoy seguro que muchos de los que anoche, hasta casi la medianoche, estuvieron ahí, no han dormido casi para poder ofrecerles una muy buena programación y obviamente todo lo que tiene que ver con el montaje y contenido de Teletón, que empieza a las 21 horas, así que no se lo pierdan. Nosotros ahora aquí también vamos a tener modificaciones en el horario. La mañana de cada día hoy va a ir hasta las 7:59, así que vamos a ir rápido acelerando el programa del día de hoy. Fer, te escuchamos con las noticias. Sí, señor, tenemos que hablar de lo que ocurría en San Lorenzo, en el barrio Lérida, un violento asalto. Van a ver en esta imagen de circuito cerrado esa motocicleta que viene con los que tienen casco, con los dos ocupantes con casco. Son los asaltantes que terminan chocando básicamente a la víctima de este robo. Todo para robarle la motocicleta. Lo particular es que los delincuentes, cuando le solicitaban con bastante violencia, decíamos, el biciclo, estaban operando y amenazando a la víctima con una réplica de arma de fuego. Tenemos aprehensión de personas en frente de comisión de hecho punible, en este caso de tentativa de un robo agravado, donde resultó víctima un joven de 18 años. Según manifestación de la víctima, que estos sujetos que se trasladaban a bordo de una motocicleta de color blanco, estaban dos personas de sexo masculino también, y al alcanzar el lugar mencionado, nuestra víctima en este caso se dio cuenta que le estaban persiguiendo y le chocaron a los supuestos asaltantes en este caso, ¿verdad? Y tuvo una gresca en el lugar y con ayuda de los vecinos se pudo aprender a uno de los integrantes de esta motocicleta de color blanco. Se incautó del poder del aprendido una pistola de aire comprimido, réplica en este caso, ¿verdad?
Seguimos nosotros con más informes de noche y madrugada y ahora tenemos que hablar de esta situación con unos hinchas que fueron acorralados y asaltados. Esto ocurrió luego de un encuentro deportivo, ya que un total de más de 15 motociclistas, digo bien, algunos de ellos con arma, habrían solicitado a los hinchas la entrega de banderas y bombos. Tras la negativa, se habría generado una gresca con disparos y vehículos destruidos. De entre los 15, se logró capturar a 4. Tenemos las declaraciones del comisario José de Santa Cruz para más detalles. Aproximadamente a 4 cuadras del lugar se pudo lograr la aprehensión de los 4 personas que ya tenemos acá en esta dependencia, y los demás motociclistas se dieron a la fuga. También incautamos una motocicleta y durante el hecho acontecido se cayó un aparato celular y una cédula de identidad para una entrada, presumiblemente que fue de la cancha. Las 4 personas ya se encuentran en esta dependencia, ya a disposición del Ministerio Público. Se realizó todos los procedimientos correspondientes, se convocó personal técnico para la identificación de las 4 personas, criminalística, para que se puedan realizar algunas pruebas para fina, para poder dilucidar el hecho en sí acontecido. Las víctimas también ya formularon su denuncia correspondiente ante esta dependencia. Carne paraguaya a Estados Unidos. Una buena noticia. Paraguay oficialmente se convierte en uno de los 18 países que pueden exportar carne vacuna a los Estados Unidos. Carne fresca. El anuncio fue hecho por el propio embajador norteamericano en el país. Allí estamos viendo la publicación, Mark Oswald, quien remarcó que ahora las familias estadounidenses podrán disfrutar de un buen asado paraguayo. Más noticias en la mañana de cada día. Y el tomate por las nubes, conocido ya como oro puta, el precio del tomate se disparó debido a una escasez en su producción que afecta al mercado interno. Para colmo, su calidad no es la mejor. Y como si fuera poco, a esto se sumaría en los próximos días un faltante de cebolla y papa, cuyo stock ya estaría llegando a su fin. La trágica muerte de Ángel. A 6 días de su deceso, la teoría de que el pequeño de 3 años, Ángel Fariña, perdió la vida tras recibir la patada de un burro ya fue descartada. Ahora las investigaciones apuntan a la mano. Y un atentado, un asalto, explosión del transportador de caudales que se pudo haber evitado. La Policía Nacional había enviado una semana antes, el 31 de octubre pasado ya, esta nota al Ministerio de Justicia advirtiendo que desde la Penitenciaría Regional de Itapúa, desde el Cerezo, se estaba gestando un golpe, un hecho punible que todavía en ese entonces evidentemente no se podía determinar. Y le solicitaba a la propia policía al Ministro de Justicia la requisa de celdas de 3 supuestas cabecillas individualizadas, entre ellos Amado Ramón Benítez, quien sería el ideólogo del asalto que terminaba con la muerte de 2 personas en General Delgado. Bueno, empezamos, señoras y señores, el recorrido por la tapa de los diarios aquí en la mañana de cada día. Esa información necesaria que tenés que tener vos antes de salir de casa. Así que empezamos con Fer, la tapa de ABC Color. Histórico permiso para exportar carne a los Estados Unidos. Este trámite que ya había sido iniciado en gobiernos anteriores. Lo confirmó el mismo embajador americano aquí en nuestro país, Mark Oldfield, dando la buena noticia de esta importación de carne fresca, vacuna y derivados a Estados Unidos. Lo que mencionan, no es que ellos nos tienen que decir a Paraguay pueden exportar, sino lo que ellos aceptan es la importación de este producto, entre otros 18 países son los que forman parte de esta posibilidad de importar carne fresca, porque anteriormente ya se hacía, pero con carne enlatada. Y es un proceso, ¿verdad?, que se tuvo para poder llegar a tener la autorización desde los Estados Unidos para poder llevar la carne paraguaya. Por eso es que el embajador celebraba y a disfrutar de un buen asado, dice, para los americanos. Y además va a ser un mercado enorme. Sí, sí, sí. Igual los números no son tan grandes, pero es una entrada, es una puerta
enorme por el cual ingresa la carne paraguaya y celebramos con este frigorífico y celebramos también con todos los que están involucrados en la calidad de la carne paraguaya. Bueno, tenemos la imagen principal, Fer. Desmantelan casas de ocupantes VIP y así quedó una de ellas que tenía vista al río Paraguay allí en zona de Remansito, Villa Hayes. La finca 916, casas que ya fueron desmanteladas, completamente derribadas. Con algunos se llegó a un acuerdo, ¿verdad? Extrajudicial, con los que entregaron las llaves. Ahora, los que no lo hicieron ya van a tener este tipo de consecuencias. Yo digo nomás, quedan muchas propiedades todavía. Sí. De los que todavía no entregaron las llaves, este va a ser el futuro de su propiedad. Terminar así como está. Y tener que pagar ellos. Mucho cuidado. Sí, bueno, encima pagar una demolición es carísimo. Había sido. Sí, sí, sí. Es muy, muy caro. Bueno, seguimos con el recorrido de ese color. Sí, 5 profesores para 61 materias. Habría tenido el titular del jurado de enjuiciamiento. Estamos hablando de Orlando Arévalo. Su universidad dice que no archiva el legajo de los alumnos que tiene. Qué bárbaro. Bueno, piden remover a fiscal Escano por inacción en el caso Marcet. Lo acusan de haber facilitado su ida. Ex rector de la UNA ya está preso. Te lo contábamos ayer aquí en la mañana de cada día. Mostrábamos las imágenes y bueno, ahora ya se encuentra en reclusión Froilán Peralta. Y ayer también lo decíamos, con respecto a esto, ordenan captura por agua tónica. Lo ocurrió en la época de la pandemia, toda esta situación que se dio con la ex titular de Petropar, ¿eh? Sí, señor. Bueno, tenemos el deportivo con Edwin. Petardos en Trinidad, dice el título. Ahí ocurre el festejo de Trinidense, ¿sí? ¿Por qué si Trinidense no está en la foto? Preguntan. Porque con la victoria de Libertad, el Triqui que llegó a la final tiene que enfrentar al Guma y si el Guma gana no lleva el premio de la clasificación a la Libertadores como Paraguay 4, ya que Libertad es Paraguay 1. Cierto. Entonces Trinidense tiene asegurado ser por lo menos Paraguay 4. Qué grande, ¿eh? Podría ser Paraguay 3 en caso de que en el acumulativo le dé la chance, ¿eh? ¿Verdad? Jonathan Santana estaba full celebrando en sus redes sociales. Sí, sí, la cuenten como quieran, decía Johnny Santana, que es gerente deportivo de Trinidad. Y el presidente sigue siendo Norman Rieder. Norman Rieder, Norman, un capo integrante de una conocida banda que vuelve también. Área 69. También, ¿eh? Vuelve, ¿eh? ¿Sí? Sí, vuelve. Ayer hicieron el comunicado, por eso es el multifacético, querido Norman, que va a estar no solamente dirigiendo a un equipo, sino también dedicándose a su otra pasión, que es la música. Hay que ver si vuelve con los integrantes originales, ¿verdad? Sí, porque está Rodrigo Cabral, todos están. Porque Chelo Martínez está viviendo en España, no sé si... Bueno, ahí está un poco de Área 79. Ayer hicieron la publicación en sus redes sociales. ¿Ah, sí? Me puse muy contento porque está buenísimo Área 79. Entonces ya la gente no va a estar cansada de esperar. Vamos arriba. Los campeones, dice, 2018 Guaraní, 2019 Libertad, 2021 Olimpia, en el 2020 no se jugó por la pandemia, 2022 Ameliano. Y ahí los premios para el 2023. El campeón va a llevar 600 millones de guaraníes. Ah, y la clasificación a la Copa Libertadores. El vice, 250 millones. El tercero, 100 millones. Y el cuarto llevará... ¿Cuánto es? 50 millones de guaraníes. Para Libertadores, ¿cuánto ligas? Y en ese trajín podés ganar mucho dinero. Tengo entendido que es más o menos, le puede estar errando por 50 mil dólares. La primera fase creo que es 250 mil dólares. Wow, es muchísimo dinero, mucho. Bien, bien por este equipo, ¿eh? Bueno, señores, seguimos con más Tapa de Diarios. Vamos ahora a La Nación. En la parte superior, perjuicio preocupa a la industria nacional del cemento, la importación desmedida justamente de este producto. Estaremos atentos al bloque deportivo de hoy, ¿eh? Porque Garnero da la lista de convocados locales. Sí, señor, y en título principal de La Nación, líder anticorrupción de CID, declaraba sueldo mínimo en IPS. Estamos hablando de Francisco Díaz Alcaraz. Sí, Francisco Darío Alcaraz, que es el mediático coordinador del área anticorrupción de la ONG Fundación CIR, donde realiza estudios, análisis y denuncias de manejos irregulares de la gestión pública. Él se hizo pasar por un empleado con sueldo mínimo de su contadora, quien a la vez... Es ganar mucho dinero. Tengo entendido que es más o menos, le puede estar errando por 50 mil dólares. La primera fase creo que es 250 mil dólares. Wow, es muchísimo dinero, mucho. Bien, bien por este equipo, Bueno, señores, seguimos con más Tapa de Diarios. Vamos ahora a La Nación. En la parte superior, perjuicio preocupa a la industria nacional del cemento, la importación desmedida justamente de este producto. Estaremos atentos al bloque deportivo de hoy, porque Garnero da la lista de convocados locales. Sí, señor, y en título principal de La Nación, líder anticorrupción de CID, declaraba sueldo mínimo en IPS. Estamos hablando de Francisco Díaz Alcaraz. Sí, Francisco Darío Alcaraz, que es el mediático coordinador del área anticorrupción de la ONG Fundación CIR,
donde realiza estudios, análisis y denuncias de manejos irregulares de la gestión pública. Él se hizo pasar por un empleado con sueldo mínimo de su contadora, ajá, quien a la vez es consultora de uno de los proyectos justamente que lleva a cabo esta organización. En la etapa de La Nación, la noticia que todos los medios se hacen eco, sí. Historia Digital IP Paraguay. Paraguay volverá a exportar carne a Estados Unidos luego de 25 años, es lo que destaca también evidentemente IP. Bueno, y a partir del 14 de diciembre, no se olviden, la carne vacuna refrigerada y congelada va para el mercado americano, conquistando un deseo largamente anhelado por autoridades y productores. Así que es algo realmente histórico que celebramos todos. A ver qué pasa con el precio de la carne acá y con la calidad, porque viste que mucha gente dice, no, y si llevan todos los lindos, no dejan todos los feos. No es tan así. De hecho, Paraguay, ojo, a Chile manda una muy buena cantidad. Hoy uno va a Chile y va a encontrar la carne en Paraguay. Igual nosotros acá seguimos teniendo carne muy buena. Claro, pero por eso es que se sigue elevando también la calidad, claro, ¿verdad? Claro. A la par. No solamente lo mejor afuera. Sí, señor. Un poco más abajo, Santiago Peña conversó con el presidente de Ucrania, a quien ratificó su apoyo. Otro título, gobierno apunta a llegar al 100% de la digitalización de los servicios públicos. Organización Mundial del Turismo destaca la imagen positiva del presidente en el escenario mundial. Completamos así IP Paraguay, nos vamos ahora, última hora. Ministerio de Justicia omitió advertencias sobre asaltantes, lo que menciona en este caso el diario Última Hora, ya lo veníamos repasando en este documento. Sí, y Aníbal estaba dando este informe también, ¿eh? Así que bien Aníbal, sí, Espínola, un paso adelante siempre nuestro compañero que estuvo dando el informe con respecto a esta advertencia. Sí. Bueno, el 31 de octubre, para repasar nada más a la gente que se va sumando, 31 de octubre la policía ya le informó al Ministerio de Justicia, che, parece que hay unos reclusos, son estos, los que están ideando para hacer algún hecho punible. No sabían todavía cuál. Claro. Y les pedían la requisa. ¿Sabes cuándo se hizo la requisa? ¿Cuándo? El miércoles de noche, después de lo que pasó en General Delgado, y la madrugada de ayer. Y en octubre ya databa eso. Sí, el 31. Qué bárbaro. Increíble. Bueno, situaciones que pasan en nuestro país. La imagen principal, una no te calles, responsable del robo en la una, ya cumple su pena carcelaria. Se presentó. Tras las rejas, sí señor, tiene que ir al penal La Esperanza. Otro título más, Estados Unidos reabre su mercado a la carne paraguaya, también lo destaca Última Hora. Las compras con tarjetas de crédito crecen casi 10% pese a una mayor tasa de interés. Recorrido por museos y conciertos se ofrecen este fin de semana. Muchas actividades este fin de semana, después vamos a estar pasando la agenda. El Poder Ejecutivo sumará unos 3.100 millones de dólares a la deuda pública, el monto total ya llega a 16.125 millones de dólares. Denuncian resoluciones a medida para empresas del transporte público. Bueno, y tenemos un título más y cerramos la etapa de Última Hora. Dictan rebeldía y orden de captura para Patricia Zamudio y su esposo. Esto con respecto a la compra de agua tónica para Petropar en la época de la pandemia, cuando nos decían que teníamos que tomar agua tónica. Bueno, señores, completamos así la etapa y contratapa en los diarios. Vamos rápidamente a otro dato importante para encarar el fin de semana. Ojo, cotización de monedas a continuación. Probablemente haya sido la tanda que más ansiedad nos generó porque nos tiró un avance que hasta ahora queremos saber de qué se trata nuestra amiga y compañera Fernanda Chamorro. Bueno, Fer, ¿ya podemos decir de qué se trata? Y nos va a contar más detalles Blanca López, que se encuentra con un operativo bastante importante. Blanca, contanos por favor, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días, estamos en la Villa Salvador del Mundo de Cacupemí, Areguá. Personal de la Dirección de Automotores de la Policía Nacional acaba de allanar esta vivienda. La persona buscada se encontraba en la parte de atrás. La parte de adelante es del propietario de este sitio y la persona se encontraba alquilando atrás. Esto es en el marco de la investigación. No sé si recordarás, Fernanda, Chiche, de un enfrentamiento que tuvo la Policía Nacional con asaltantes que iban para atracar una estación de servicio en Capiatá.
y también ligada a la conocida banda del Picanto, sí, que realizó varios atracos. De hecho, ayer ya se allanaba una casa en Fernando de la Mora donde se encontraba el Picanto. Uh-huh. Quien lo tenía era un conductor de plataformas que alquilaba ese vehículo para trabajar y anexo también participaba de hechos de asaltos en Asunción y también en Central. Están en estos momentos verificando. Encontraron un arma de fuego, encontraron un revólver, está detenida una persona y allá en el fondo podemos ver una motocicleta que sería robada. Aparentemente esta motocicleta fue robada para posteriormente realizar el asalto en la estación de servicio. Es un lugar bastante de difícil acceso porque queda unas cuadras de la ruta de Aregua. Vamos a ver si podemos hablar con el comisario Molinas para tener ya los primeros datos de lo que significa. Estamos viendo también al fiscal que se encuentra también en el lugar. Vamos a ver si podemos acercarnos ya para tenerlas. Ahí se encuentra también el jefe del departamento de estafas de la dirección de control de automotores. Una plantita de marihuana vemos también ahí. Está cubierta alrededor de unas hermosas flores de raído sombrero, cané, y al lado una planta de marihuana. No sé si es Yipishihangua, pero vemos una linda plantita de marihuana en ese lugar. Ya llegó también, sí, no, de lejos se nota que una plantita de marihuana. Ahí llega también el jefe del departamento de control de automotores, ya está la gente de la comisaría jurisdiccional. Existen varias, comisario Monjes, podemos hablar un poco en relación a este procedimiento, comisario Jorge Monjes, del departamento contra estafas. Así mismo. Comisario, esta persona detenida, ¿qué es? Sería un asaltante acá de la zona. Tuvo enfrentamiento con la policía, moto asaltante, y ahora con orden de allanamiento procedimos a su detención. ¿El mismo tendría vinculación con la banda del Picanto? Y esa es la información que estamos manejando, es uno de los integrantes de ese grupo. ¿Encontraron además de esta motocicleta que sería robada? Sí, encontramos una motocicleta robada que está ahí, dos armas de fuego calibre 38 también. ¿Armas cortas? Armas cortas, calibre 38. Bueno, esta es una peligrosa banda porque dinero, ¿qué vemos allá? Dinero... No es dinero, no. No hay dinero en efectivo, solamente dos armas de fuego con proyectil sin percutir y una motocicleta robada en la comisaría séptima central. Vemos que están sacando kepis que podrían estar vinculados a vestuarios utilizados. Así mismo, hay muchos elementos que estaban usando para cometer su hecho delictivo. ¿Cuántos circuitos cerrados más o menos fueron analizados? Y varios circuitos cerrados. ¿Cómo se llama la cinta para cuestiones eléctricas? Cinta aisladora. Y ahí vemos las armas. Allá están depositadas sobre la mesa. Sí. El detenido va a estar ahí. Bueno, y en instancia vamos a estar ampliando más en relación a lo que se encuentre. Porque esta es la casa donde él compartía con la novia. Y bueno, tenía un hermoso jardín de cané, raído sombrero y una plantita de marihuana que todavía no tiene capullo. Bueno, estamos atentos, Blanca, a más novedades ya cuando se tenga mayor información, teniendo en cuenta, como decías y también mencionaba allí el comisario, es una situación que todavía se está investigando, hay detalles que faltan por esclarecer en el transcurso de este operativo, pero mientras tanto te agradecemos. Muy amable, Blanca, en instantes vamos a estar volviendo contigo hasta la zona de Aregua. Reiteramos, la banda del Picanto, así conocieron sí, a este grupo criminal. Bueno, gracias, Blanca. Enseguida volvemos con vos, obviamente respetando lo que tiene que ver con estos procedimientos, sí, ¿verdad? Para no dar nosotros un aviso previo, por eso es que Fernanda nos tiraba como una verdadera incógnita todo este operativo, que va a continuar y que vamos a seguir acompañando acá en la mañana. ¿Qué tenemos a continuación, Fer? Bueno, y tenemos que hablar de este anuncio bastante importante para la economía paraguaya y para todo el sector específicamente de la ganadería, porque ayer se confirmaba
mediante esta publicación del embajador de los Estados Unidos, Mark Oswald, que Paraguay se convierte de esta manera en uno de los 18 países que podrán exportar productos de carne vacuna a los Estados Unidos. Por primera vez Paraguay va a exportar carne fresca, ya sea congelada o refrigerada, al país norteamericano. De esta manera, entonces, decía y destacaba Mark Oswald, las familias estadounidenses también podrán disfrutar de un buen asado con carne paraguaya. Un barbecue. Exactamente. Bueno, esto se va a hacer efectivo, si bien es cierto, el anuncio se hacía ayer después de la reunión que mantenía Santiago Peña con altas autoridades de sanidad animal de los Estados Unidos que llegaron al Paraguay. Recién la exportación, digo bien, se va a hacer efectivo el 14 de diciembre próximo. Desde allí en adelante, teniendo en cuenta todo un proceso bastante extenso. Estaba leyendo, Chiche, sí. Desde el 2019 se daba todo el proceso que conllevó para que hoy, ¿cuántos años después? 4 años. 4 años después, sí. La gente pueda ver efectivo finalmente el proceso de negociación. Celebramos eso, por eso vamos a compartir con ustedes el material que daba a conocer el presidente de la República. Estoy muy contento de anunciar hoy, 9 de noviembre del 2023, la reapertura del mercado americano para la carne paraguaya. Después de 25 años de haber mantenido este mercado cerrado, largas auditorías y procesos de reapertura, podemos dar el anuncio oficial que el gobierno americano está abriendo el mercado para la carne paraguaya. Este es el resultado de uno de los procesos de alianza público-privada más exitosa del Paraguay. El trabajo entre el sector privado y el sector público. Por eso, mis felicitaciones a los miles de productores de ganado del Paraguay que han invertido, que han trabajado para mejorar la calidad de la carne paraguaya, por supuesto también a la industria frigorífica que ha hecho enormes inversiones y a Senaxa que ha hecho un trabajo de certificación excelente para que hoy Estados Unidos pueda anunciar oficialmente la reapertura de su mercado para la carne paraguaya. Bueno, y siguiendo con esta línea realmente gastronómica, porque celebramos por un lado el ingreso de la carne paraguaya al mercado de los Estados Unidos, a nivel interno estamos lamentando el alto precio de los tomates. Y no solamente el alto precio, sino también la calidad que estamos teniendo de los tomates. Aquí podemos observar... ¿Eso es una manzana verde? Sí, es una manzana, correcto, muy bien. Lo que pasa es que algunos productos... No, te estoy diciendo de Chiche. Y te lo estoy diciendo irónicamente. Mira. Es que mira. Realmente es increíble cómo subió el precio del tomate. Esto quiero que sepan que es a causa de una escasez en la producción que afecta ya a nuestro mercado interno. Ahora... Acá esta imagen, hay una frase que dice, una imagen vale más que mil palabras. Sí. Esta es la calidad, señoras y señores, que se está ofreciendo en el mercado de los tomates. Obviamente aquí no solamente se va a afectar el tomate, porque también estamos con faltas de cebolla y papa. Con respecto a estos alimentos, el stock ya es limitado y estamos hablando de llegar a fin de mes con un stock realmente reducido. Ahora, el precio es lo que realmente nos llama la atención. Cualquier persona que vaya al súper va a encontrar un tomate verde o, como se dice, amarillo. ¿Por qué? Porque no hay tomate con color. Son todos pintones, se están cosechando a destiempo. ¿Por qué? Por el faltante que hay. Entonces, la gente compra, lleva a su casa, tiene que dejar afuera para que vaya madurando, para que posteriormente pueda consumir. Esa es la realidad. La cebolla y la papa están en la misma situación. La producción nacional está terminando. Y por ende ya no son de buena calidad, ya son productos que ya están finalizando su ciclo. Entonces hace de que el precio también despegue, tengamos que pagar un precio demasiado elevado por un producto ya no de muy buena calidad. Entonces ese inconveniente también tenemos con la papa y con la cebolla actualmente. Bueno, y para darle continuidad a todo este tema gastronómico, a este stock limitado, queremos saber qué pasa y ella tiene toda la información. Está Evelyn con nosotros. Buen día, Eve, ¿cómo estás? Te saludo a todo el equipo. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. La información precisa desde el Mercado 4 para ver un poco cómo está el costo, ¿verdad? Preocupa un poco cómo vamos a seguir comiendo nuestra ensaladita, ¿verdad? O de repente si queremos preparar nuestro propio extracto de tomate. Hay que manejar el costo, señora, señor. Y aquí me estaban indicando 15.000 guaraníes el kilo se está vendiendo, ¿verdad? Hoy
estos tomates. Y vamos a recorrer un poco también para mostrarles aquí con Anderson otras opciones, porque ustedes saben que también la gente del Mercado 4 es solidaria en el sentido de que busca ayudar a los compradores. Si uno, por ejemplo, quiere llevar tomates directamente para preparar extracto de tomate, puede comprar las más pequeñitas que tienen un precio un poquito más ajustado, ¿verdad? Avalada, y si sí necesitan que los tomates valor justo cuando agarró la manzana verde superior y por supuesto un poco más costoso. No sé si me están escuchando bien. Ahora sí, ahí ahora sí, sí. Ahora sí. Ok, les decía nada más que no, se corta de vuelta. Evelyn, vamos a restablecer el contacto y vamos a volver con ella enseguida. Si bien vemos que ella se está desplazando con el equipo, sí, es poder visibilizar un poquitito la calidad de los productos, ¿verdad? Porque sí, está alto el precio, pero no acompaña la calidad y el estado en el que se encuentran los productos. Ahora, o sea, si van a ofrecer esto, por lo menos pongamos una pila y bajemos el precio. Claro. ¿Verdad? Decía ayer el ministro de Agricultura, Carlos Jiménez, hablaba con los medios de prensa y él decía que están diciendo nomás que hay escasez de tomate, pero que en realidad no, que hay en el mercado, que hay suficiente stock. Mira un poco. Pero no es luego solo el stock, sino la calidad del stock, claro, que hay. Por eso hasta nosotros nos confundía un poco, porque es de ese color verde. Verde. Si podemos volver a ver la imagen. E incluso otras, cuando uno acerca, mira esa calidad. Sí. Toda negruzca y ni siquiera terminan de madurarse bien todavía. Fíjate ahí. Sí, verde está. ¿Y por qué estarían dando esa información falsa? No, y para minimizar el hecho en sí. Ahora entramos en una época donde hay abulto, ya fiestas de fin de año, eventos masivos. O sea, hay que sacar la mejor calidad con respecto a esto. Bueno, vamos a volver enseguida con Evelyn. Vamos a restablecer todo lo que tiene que ver con los enlaces. Vamos mientras a Edwin, que ya tenemos que seguir con más informaciones. Fíjense lo que ocurría en plena fiesta de cumpleaños con dos personas. Un joven de 21 años fue el agredido por parte de un amigo. Estas son las imágenes del circuito cerrado de ese momento de la agresión y ya posteriormente también el enfrentamiento entre todos. El amigo lo invita para celebrar su cumpleaños, pero todo termina en esta situación de extrema violencia. Según la madre de la víctima, el hermano del cumpleañero pidió que saquen al joven de la casa. Lo consideraban un arrogante y ese fue el motivo aparentemente que inició todo este hecho de violencia. Pero desde el otro lado, porque tenemos también la contraparte, los supuestos agresores, ¿qué es lo que dicen? Que la supuesta víctima en realidad lo que hizo fue hostigar a los jóvenes que estaban festejando en la vivienda. Así que escuchamos ambas partes y lo que mencionó. Esto sucedió el domingo en la madrugada, a las 3:30 aproximadamente, en donde él acude a un cumpleaños, en donde fue insistentemente invitado por un compañero de trabajo, quien precisamente era el cumpleañero, y en donde él mismo le invita, en realidad que no le invita, le saca a patadas de su cumpleaños, porque su hermano le acusa a mi hijo de haberlo ninguneado. Entonces empiezan a decir que salga fuera, que salga, sáquenle ya, y empiezan a agarrarle entre todos. O sea, la orden ya dio el hermano Federico Pérez y el cumpleañero Gonzalo Pérez es el quien, que como se ve ya afuera con mi hijo, estaba con otro amigo que es también compañero. Ahí ya se ven las imágenes cómo empiezan a quitarle brutalmente a ellos, ¿verdad? Y el cumpleañero viene de espalda, le patea a mi hijo, donde cae en primera instancia, ¿verdad? Después ya empieza todo porque se levanta, tratan de... Hay algo que confuso, pero se puede ver la agresión, la brutalidad, el ensañamiento y el dolo que tenía esa acción entre tantas personas contra dos personas. Nosotros no vamos a descansar hasta que se haga justicia, porque nosotros pudimos no haber contado la historia, mi hijo pudo no haber contado la historia, y su amigo tampoco. Entonces nosotros queremos que se haga justicia, es lo que pedimos, y hasta las últimas consecuencias nosotros no vamos a parar. Fue una invitación normal en el grupo de trabajo, llegó alrededor de las 11 más o menos, 11 y media,
¿De la noche? De la noche, bastante ya alcoholizado. Según me había comentado él, días anteriores, él iba a ir a ver la final de la Libertadores. Eso empezó a las 5. Creo que iba a ser durante el partido, creo que cerveza gratis o algo así, no sé, me había comentado. Llegó a las 11 acá, y desde que llegó empezó a sobrepasarse con las chicas, ¿verdad? En una de esas, empezaba con las demás chicas, nosotros le advertimos, dejaba de ser así, continuaba, hasta que le tocó a mi novia, la agarró y la abrazó hacia atrás y le hizo un gesto a la amiga de ella, intentó besarle, forcejeaba para que pueda bailar con ella. Ella obviamente no quería. Y ahí fue que nosotros le estábamos indicando que tome distancia o le íbamos a sacar afuera. Ellos se pusieron agresivos, no querían salir, se resistían. Y se llegó a sacarle la fuerza a ellos. En el momento en que intentaban sacarle, ya empezaron ellos a golpear a las personas que querían sacarles. Yo no justifico para nada una agresión, ¿verdad? Pero creo que eso llevó a que nosotros reaccionemos de esa manera, de acuerdo a lo que ellos hicieron acá. Que hablar de esto entre nuestras noticias destacadas. El Ministerio de Justicia omitió un documento sumamente importante, un dato de inteligencia del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, en donde ya el pasado 31 de octubre se advertía a las autoridades penitenciarias de que supuestamente se estaba gestando un golpe desde la Penitenciaría Regional de Itapúa, más conocido como El Cerezo. Se daba incluso los nombres, entre ellos de Amado Ramón Benítez, quien es uno de los supuestos ideólogos del atraco que ya días después de esta primera advertencia se dio en este caso a un transportador de caudales y que derivó en la muerte de dos personas, un delincuente abatido y un guardia de seguridad fallecido en la zona de General Delgado, Itapúa. Documento que se omitió, se le restó importancia. La policía pedía que se haga una requisa en la cárcel que recién se hizo después del atraco. Bueno, vamos a más noticias y mostramos nuevamente las imágenes de lo ocurrido hace instantes en Areguá. Este allanamiento tras los pasos de la banda del Picanto. Esta es una serie de allanamientos en donde ya en el lugar se incautaron armas de fuego y confirmado que una persona ya quedó detenida. En instantes, más novedades con los allanamientos. Está nuestra compañera Blanca López. Hablemos de arte y espectáculos. Jared Leto escaló el Empire State para anunciar la gira de su banda 30 Seconds to Mars. La hazaña la realizó desde el piso 86 hasta el 104, logrando llegar a la cima en un lapso de 20 minutos. Una vez en el tope del rascacielos, manifestó que de joven soñaba con ser artista y que Nueva York fue siempre un símbolo de ello para él, por eso el destino elegido para esta locura. La gira de la banda los llevará a Oceanía, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Encuentro de cracks. Lionel Messi y Zinedine Zidane se encontraron, tuvieron una charla bastante amena donde recordaron a Diego Maradona, hablaron de los ídolos de River también. ¿Ustedes sabían que el hijo de Zidane se llama Enzo por Francescoli? ¿En serio? Sí. Enzo Francescoli. Era ídolo de Zidane, Enzo Francescoli, por eso uno de los hijos de Zidane se llama Enzo. Messi tenía como ídolo a Pablo Aimar. Así que así estuvieron hablando de los ídolos de River, de la desaparición del número 10 en las canchas, de el respeto y la idolatría mutua que se tienen en una charla que está recorriendo el mundo. Messi, Zidane, Zidane y Messi. Bueno,
seguimos en la mañana cada día rápidamente. Vamos a dar la tapa de los diarios. Recorrido completito para todos ustedes aquí con Fer en las contratapas con Edwin. Empezamos con ABC Color. Histórico permiso para exportar carne a los Estados Unidos que fue anunciado ayer por las autoridades de nuestro país y del país norteamericano. Bueno, y este aviso lo dio justamente el embajador y bueno, generó comentarios muy, pero muy positivos. El país lo celebra, es una oportunidad laboral para mucha gente también de ingreso. Quizás el día de mañana para más frigoríficos que van a tener la oportunidad de llevar carne Made in Paraguay, y ingresamos después de 25 años, Sí, señor, desde el 14 de diciembre se va a hacer efectivo este permiso que va a empezar a regir desde esa fecha. Y en la fotografía, fíjense ustedes, desmantelan casas de ocupantes VIP, de algunos de ellos por lo menos, en la zona de Remansito, Villa Aires. Bueno, y esto como consecuencia de las personas que no entregaron las llaves de estas propiedades, entonces se tienen que encargar ahora de esto que es sumamente costoso, la demolición de lo que en algún momento construyeron con el anhelo de estar ahí al borde del río. Pero era en el predio del Ministerio de Defensa. Un poco más abajo, 5 profesores para 61 materias habría tenido el titular del jurado de enjuiciamiento. ¿Quién pudiera? 5 profesores nomás tener. Qué bárbaro, para tantos alumnos, ¿verdad? Bueno, y su universidad que no archiva el legajo de alumnos, estamos hablando de Orlando Arevalo. Todavía no tenemos esos datos que son vitales para esta investigación. Bueno, otro título, piden remover a fiscal Lescano por inacción en el caso Marcet, lo acusan de haber facilitado su vida. Ex rector de la UNA ya está preso, es otro de los títulos, hablando de Froilán Peralta. Ordenan captura por agua tónica, es otro de los títulos que completa la tapa del diario ABC Color. Y vamos ahora al deportivo con Edwin. Del deportivo tenemos petardos en Trinidad, dice el deportivo. Aparece Tacuara festejando su gol, 3-1 le ganó Libertad a Nacional. ¿Qué tiene que ver Trinidad, me preguntarán? Bueno, que Trinidense clasificó a la Libertadores producto de este resultado. Los campeones de la Copa Paraguay 2018 Guaraní, 2019 Libertad, 2021 Olimpia, 2022 Ameliano. Este año los premios son para el campeón 600 millones más un cupo para Paraguay 4 en Copa Libertadores. El vicecampeón se llevará 250 millones, el tercero 100 millones y el cuarto 50 millones. Muy bien, gracias Edwin. Vamos a la siguiente portada, diario La Nación. En la parte superior, lo que tiene que ver con perjuicio, preocupa a INC la importación desmedida de cemento. Bueno, otro título en la parte superior ya tiene que ver con la albirroja. 7:30, bloque deportivo, hablarán de esto. Garnero da hoy la lista de convocados locales, veremos quiénes son. Líder anticorrupción de CIR declara sueldo mínimo en IPS, es otro de los títulos, el principal que trae La Nación. Bueno, y tiene que ver con Francisco Darío Alcaraz, mediático coordinador del área anticorrupción de la ONG Fundación CIR, desde donde está realizando estudios, análisis y denuncias de los manejos irregulares que hay en la gestión pública. Él se hizo pasar como empleado con sueldo mínimo, dice la investigación de La Nación, pero figuraba como empleado de su contadora, quien es a la vez consultora del proyecto. La imagen que trae La Nación es la imagen que publica todos los diarios. Más que nada esta alegría de saber de que se logró algo histórico. Paraguay vuelve a exportar carne a Estados Unidos. El presidente Peña celebró este importante logro. Ya pasamos también el video del presidente donde daba esa noticia ayer oficialmente. Otro de los títulos de La Nación, tras revisión reincorporados en Itaipú, vuelven hoy a sus funciones. Los 165... porque los 20 que finalmente dicen, ellos sí, en su proceso sí se detectaron irregularidades, van a accionar, ya lo anunciaron. Muy bien, vamos ahora a la siguiente portada, 5 días, a ver qué trae este diario de negocios. A la conquista del mercado de Estados Unidos, el gobierno estadounidense que confirmó la culminación con éxito de este proceso de revisión y da el ok para la importación de carne fresca, refrigerada y congelada desde Paraguay. Se recibió el visto bueno de allá, se hizo los análisis, los estudios, se aprobó y bueno, ya oficialmente podemos decir de que a partir del 14 de diciembre la carne paraguaya va a estar en los asados americanos. Vamos a los títulos laterales. Parksin, pago mensual no garantizará que tengas estacionamiento exclusivo en Asunción. En impacto, la inversión pública ha caído un 22.4% al cierre del mes de octubre. Y en este informe hablan de que el mayor flujo de inversión extranjera directa proviene de Brasil. Vamos a la siguiente portada. Tenemos IP Paraguay, este diario digital. Paraguay volverá a exportar carne a Estados Unidos luego de 25 años. Es el resultado de una de las alianzas público-privadas más exitosas, es lo que dijo el presidente de la República. Bueno, ahí está la imagen, un sonriente embajador que está ahí detrás, Ahora entendemos el porqué de las visitas importantes de Estados Unidos esta semana. Sí, y el ministro de Industria y Comercio también acompañando allí de cerca. Un poco más abajo, Santiago Peña conversó con el presidente de Ucrania, lo hizo a través de una reunión telemática.
y le ratificó su apoyo. Gobierno apunta a llegar al 100% de la digitalización de los servicios públicos. Organización Mundial del Turismo destaca imagen positiva del presidente en el escenario mundial. Bueno, un último diario, última hora. Con esto cerramos el recorrido de las tapas de hoy. Ya lo veníamos anunciando y repasando el documento que muestra cómo el Ministerio de Justicia omitió una advertencia sobre los asaltantes en la zona de Itapúa. Esto ya ayer nuestro compañero y gran amigo Aníbal Espínola lo estaba dando a conocer. Y bueno, todo esto que implica algo que ya empezó a correr desde el 31 de octubre, Fer. Sí, le hablaban desde la policía al Ministro de Justicia de posibles preparativos criminales desde la cárcel. Le pedían una requisa que recién se dio después del atraco. Qué malo, siempre todo tarde. Sí, sí, sí. Bueno, la imagen de hoy, y tiene que ver con Una No Te Calles, responsable del robo en la UNA, ya cumple pena carcelaria. Títulos laterales de última hora, Estados Unidos reabre su mercado a la carne paraguaya. Compras con tarjetas crecen casi 10% pese a una mayor tasa de interés. Recorrido por museos y conciertos son las actividades que se ofrecen este fin de semana. Hay obras de teatro que vienen de afuera nuevamente este fin de, así que hay muchas actividades para acelerar, aparte de conciertos, ¿verdad? Sí. Bueno, el Poder Ejecutivo sumará unos 3.100 millones de dólares a la deuda pública. El monto total llega a 16.125 millones de dólares. Denuncian resoluciones a medida para empresas del transporte público. Es un reclamo de organizaciones de pasajeros. Bueno, dictan rebeldía y orden de captura para Patricia Zamudio y su esposo. Compra agua tónica para Petropar. Bueno, es lo que completa la tapa de este diario. Tenemos más noticias e informaciones. Y el programa que hoy va hasta las 8 de la mañana, así que ya estamos entrando prácticamente a los últimos minutos. Yo en instantes ya me estoy retirando. Tenemos que acompañar desde el Centro de Convenciones del Mariscal la conducción de lo que es la Mañana Unida. Vamos a estar entre varios conductores de distintos canales, porque esto es así, nos unimos todos los canales para poder llevar adelante este mensaje de inclusión y de solidaridad que genera Teletón. Sí, señor. Y hablando de uno de los títulos de tapa también que estábamos repasando, lo que tiene que ver con las universidades privadas y estos dos nombres, Hernán Rivas, Orlando Arévalos. Sigue, avanza, pero a pasos bastante lentos esta investigación sobre la legalidad o no de los títulos de ambos y si cursaron por sobre todo las carreras de derecho en distintas universidades. En la Universidad Sudamericana, por ejemplo, no remiten aún todo lo solicitado en torno al legajo académico de Rivas. De hecho, la Fiscalía manifestó que esperaba muchos más datos sobre esta situación, ya que la legalidad de los títulos de ambos, como decíamos, está en tela de juicio. Escuchamos lo que decía el vocero del Ministerio Público. Se excusan de presentar ciertas documentaciones, ya que el periodo que guardan ellos la documentación supera, digamos, al tiempo en el que ellos suelen guardar, que es más de 5 años. Sí. Ellos argumentan, la Universidad Sudamericana, que guarda durante 5 años la documentación, por lo tanto solamente pudo remitir copia autenticada del título, así como también del certificado de estudio. El día de hoy, nuevamente la fiscal vuelve a enviar un oficio luego de hacer el análisis de esta documentación remitida para obtener mayor información, y el plazo es para el próximo lunes 23 de noviembre, en el que se le dice que indique expresamente en qué año culminó la carrera de Derecho del señor Hernán David Rivas Román, teniendo en consideración que conforme al informe remitido se indicó que había iniciado en el año 2010, pero no se consignó en qué fecha terminó.
Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a la mañana unida de Teletón. Arrancamos con energía, con todas las ganas y obviamente con este optimismo que llevamos adelante en la fecha más esperada para lo que es el evento solidario más importante de la República del Paraguay, que es Teletón. Estamos muy contentos de ingresar a sus hogares, a sus trabajos, a los lugares donde hay en todo el territorio nacional encendido un televisor y por supuesto también a través de la web, agradeciendo a todos los canales que nos permiten ingresar durante los próximos 60 minutos a nivel nacional, en cadena nacional, para poder darles todas las informaciones necesarias de lo que va a ser este gran evento. Estamos a horas de una nueva Teletón. A las 21 horas empieza este evento que involucra a todos los paraguayos. Y ya desde este lugar, con esta murga, con esta energía, con estas ganas, porque es fin de semana, tenemos la chance de darles a ustedes la info necesaria. Por eso quiero dar la bienvenida a este gran equipo humano que hoy nos acompaña, un equipo variado, porque todos los medios hoy nos juntamos para poder vivir la mañana unida. Y voy a empezar con las mujeres, para poder dar la bienvenida en esta jornada, la querida Dalis. Dalis, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Feliz, feliz de ser una vez más parte de lo que va a ser la gran maratón Teletón. Y arrancamos, hoy es el gran día, así que todas las familias de Paraguay estamos unidos a esta gran solidaridad, lo que es orgullosamente solidarios, así que feliz de ser parte también de este gran equipo humano. Muy bien, muchas gracias, Dalis. China, querida, bienvenida, qué gusto tenerte en la mañana unida. ¿Cómo estás? Un placer, muy buenos días a todos, feliz de compartir este equipazo, agradecer a los organizadores y por supuesto agradecerte a vos, que estoy segura que hoy vas a dar tu aporte solidario para que esta gran maratón de Teletón, que se inicia hoy a las 21 horas, sea un éxito. Y todos unidos lo vamos a lograr. ¡Qué grande, China! Y bueno, presento a uno de los históricos que está hace muchos años comprometido con esta gran causa, el querido Toto González. Toto, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, feliz de poder compartir en esto que ya es un símbolo de la previa de Teletón. Es una cábala a la mañana unida de Teletón. Aquí en donde podemos ya decir, estamos acostumbrados, es la casa del Teletón, el Centro de Convenciones Mariscal también, donde nos sentimos realmente muy cómodos y en donde va a suceder todo. Aquí va a suceder la magia en las próximas horas. Tenemos muchísimas sorpresas, hay muchísimo que vamos a anticipar esta mañana y que vamos a compartir con ustedes, por supuesto, para demostrar lo que nos enorgullece, la solidaridad. Tal cual, Toto. Y voy a presentar ahora a otro de los grandes involucrados en esta causa nacional y que no solamente va a estar acompañando la conducción, sino que está muy involucrado en un evento de deportivo que mañana vamos a estar teniendo todos los paraguayos. El querido Bicho. Bicho, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Chichen Baeisha, pa, buen día a todo el Paraguay y a todos los canales unidos, y eso es lo más lindo que demuestra la Teletón, que los paraguayos podemos estar unidos por una causa nacional, 28 horas de transmisión. Y quiero agradecer al gran equipo humano que tiene la Fundación, que trabaja 365 días al año, porque el trabajo empieza cuando termina una Teletón. Así que esto se está trabajando hace tanto tiempo y se ve el resultado final en estas 28 horas. Así que feliz y orgulloso de formar parte de este equipo, orgullosamente solidarios de esta nueva edición de esta maratón de Teletón. Y esta es una parte del equipo, porque son más de 40 conductores que van a estar acompañando a lo largo de las próximas 28 horas, pero al margen de esas 40 personas, más de 40 personas, hay un integrante que es el que va a llevarse el protagonismo definitivamente. Ya hace dos semanas el país está hablando de él. ¿Tiene es club la de gran fans? Incorporación. Ya tiene club, ¿tiene de, club fans? De fans. Sí, no sí. Me diga. Nosotros hace cuántos años estamos y no tenemos más nada. De 15. Y tiene coreografía también. No, o sea que vamos a bailar. Es una gran estrella a quien vamos a invitar ahora en un ratito. Ah, bueno, no perdamos más tiempo, para poder presentar justamente a esta persona que realmente hoy me decía el querido Víctor Ibarrola, me decía. Es increíble lo que está generando. Medio que visita a la gente, se saca fotos, recorre por las calles, se saca fotos. Fue al interior, todo el mundo pidiéndole suceso, fotos, selfies, es impresionante. Un suceso tremendo, total. Toto. A nosotros nos sorprendió. Así que, señoras y señores, recibimos en este set principal de la mañana unida al querido Dragon C.
capo, Dios. Qué energía, ¿eh? No, impresionante. Pero está, viene de pretemporada Dragoncín, sí, para bailar así, ¿eh? Bicho se tiraba así como hizo Dragoncín, no se levantaba más. No. Se levantamos el año hace unos años te hacía ese paso. Este año creo que no lo logro. Pero Dragoncín que nos va a acompañar toda la maratón. Sí. Las 28 horas jugando, bailando, cantando, saltando. Así que mucha energía, gente. Y otra cosa, Chiche, Dragoncín va a estar, sí, viajando también. ¿Sí? ¿En serio? No va a estar solamente por Asunción. Porque tiene alas. Sí, sí, me gusta, me gusta. Bueno, prepárense por el interior que lo van a ver, ¿eh? Así que estén atentos a todas las redes sociales de Teletón. Tienes usuario en Instagram para que lo puedan seguir y tengan todas las novedades también de Dragoncín. ¿Les parece si arrancamos con las buenas noticias? Dale. Por favor. Sí, porque vamos. Tenemos buenas noticias, por supuesto, y tenemos nuestro informativo a esta hora, sí. Un informativo espectacular porque Facu y Keila tienen noticias para nosotros. Noticias para nosotros. Muy buenas noches, este es el Noti de Dragoncín, el noticiero más divertido de todo el Paraguay. Yo soy Keila. Yo soy Facu. Hoy vamos a contar todo lo que se viene en Teletón. Sí, Keila, porque este año estamos más orgullosamente solidarios que nunca. Sí, porque este 10 y 11 de noviembre vamos a festejarle a Teletón. Vamos a festejar durante 27 horas con actividades para toda la familia. Antes de seguir, les quiero contar de que tenemos un nuevo amigo. Sí, Keila, un amigo que vino para alegrarnos, apoyarnos a todos los niños y niñas del Paraguay. Y este es Dragoncín. ¡Dragoncín, haciendo muchas cosas! ¿Estás cansado? Qué bueno, porque te necesitamos en Teletón. Ah, pues Dragoncín, te quiero contar que se viene otra edición del Partido de las Estrellas, el clásico solidario más divertido del mundo. Internacionales que estarán jugando son el Chori Domínguez, Leo Poncio, Diego Caña, Oscar Ruggeri y otras figuras más. El partido se va a jugar en el polideportivo del colegio ASA el sábado a las 17 horas. Otra cosa para divertirnos: el bloque tropical. Sí, sí, claro, por supuesto. Me acaban de avisar la producción que tenemos un enlace con Víctor Iberrola. Dragoncín, tenés que ir a hacerle la entrevista. ¡Chao, Dragoncín! Gracias por estar aquí. ¡Te quiero, Dragoncín! ¡Nos vemos! ¡Qué rápido llegaste, Dragoncín! Bueno, un saludo primero, Facu, Keila, un cariño, un beso enorme a ustedes. Bueno, estamos acá con los voluntarios de la Fundación Teletón. Son más de 20.000 voluntarios que están en todas las ciudades del país. También tenemos voluntarios que están más allá de la frontera. Le agradecemos muchísimo. Ya empezó la gran colecta de la Fundación Teletón por las familias que se atienden en Teletón. Así que los voluntarios van a estar recorriendo todo el país. Iniciativas también que se están dando en varios países, en varias ciudades. Así que, bueno, muchas gracias por sumarse a esta gran colecta. Y bueno, volvemos al mini estudio Teletón, Keila y Facu. Muchas gracias, Víctor, y a todos los voluntarios. También queremos recordarles a toda la gente que la tradicional corrida de Itaú se va a hacer el sábado. ¡Qué mucho atractivo! ¡No nos podemos perder esta Teletón! Conocer muchas historias. Él, cuando vino a nuestras vidas, cambió todo. ¿Qué es la alegría de la familia? Él no hablaba, no movía las manos. Desde que se fue a Teletón, él ya está hablando, ya está moviendo las manos. No, no me arrepiento ni jamás me voy a arrepentir de las cosas que estamos pasando. Juancito nos cambió muchísimo las vidas.
como te dije, para bien y no para mal. Él es nuestro hijo querido, como se dice. Mi vida. Yo por él me muero. Desde el día que yo le alcé a Juan David, me enamoré de él. Sí, Keila. El corazón de todo el Paraguay va a latir fuerte este 18 de noviembre. Sí, Saku, porque este año estamos orgullosos. Facu son los protagonistas de darnos las buenas noticias aquí en Teletón, ¿eh? Y ojo, hay una camada que ya tiene que empezar a dar el paso al costado para estos próximos conductores de los servicios informativos que vamos a tener en la República del Paraguay. Bueno, y hablando de las noticias y de las novedades, estamos en un momento muy, pero muy especial, porque con este gran equipo tenemos la oportunidad de poder compartir, aprender y más que nada acompañar el proceso que estamos llevando en esta Teletón con una persona muy, pero muy importante, porque estamos hablando de la persona que encabeza todo lo que es el equipo ejecutivo que tiene Teletón, que de manera voluntaria se involucran también, no solamente donando su tiempo y sus conocimientos, sino que también aportando y dando esa ayuda importantísima para llevar adelante cada Teletón. Y la persona que voy a mencionar a continuación es una persona que está involucrada hace más de 12 años en la fundación. Siempre estuvo con nosotros y ahora está tomando la presidencia de esta gran fundación. Estamos hablando del queridísimo, el señor Vicente Escabone, que ya nos acompaña. Vicente, hola, Vicente, querido, qué lindo momento que estamos compartiendo. Bueno, Toto, hoy es una oportunidad fantástica que tenemos de poder compartir en vivo en esta transmisión, en esta mañana unida. Y sobre todo, Vicente, lo que decía Chiche, son 12 años, uno revisa todas las fotos del álbum de Teletón y en cada una de las fotos estás vos. Bueno, antes que nada, buen día a todos ustedes a la teleaudiencia. Sí, realmente estoy generalmente en segunda, en tercera fila, pero estoy. Siempre compartimos. Y antes que nada, agradecerle a ustedes, a los conductores, porque gracias a ustedes esto es una fiesta y esto podemos estar con la esperanza de llegar a la meta. Y agradecerle, por supuesto, a los canales por darnos el espacio, por juntarse, por hacer algo unidos, por ser parte de esta fiesta que es fiesta nacional. Que dejemos toda la diferencia de lado y que podamos realmente juntarnos en pro de los niños de Teletón. Bueno, es un momento especial, llegó el día, estábamos esperando todos. Hubo un trabajo previo muy, pero muy importante para lo que es hoy esta fecha. Quiero saber cómo te sentís, Vicente, porque hay una etapa en la que uno vive, en esa línea que mencionabas anteriormente, y ahora estar al frente de una fundación que tiene a mucha gente detrás trabajando de manera voluntaria. Mira, sinceramente es una responsabilidad grande, pero y bueno, y como que sentí que la espalda está un poco más cargada, pero al mismo tiempo tengo un excelente equipo en el consejo. Somos 12 integrantes que en forma voluntaria dan su tiempo y su conocimiento y su ayuda a la fundación, y por supuesto tenemos un equipo enorme dentro de la fundación que es realmente de primer nivel, y me refiero a todos los de Asunción, los de Mingaguazú, los de Oviedo. Realmente hay un equipo muy, pero muy bueno, que hace que la carga se aliviane y se compense, digamos. Pero sí, una responsabilidad grande pensando en las familias, porque realmente nosotros nos debemos a esas familias, y los resultados que vemos de la gente que ya está es lo que te inspira y te da fuerza para una nueva Teletón. Vicente, ¿qué aprendimos en todos estos años de Teletón? ¿Qué es lo que crees va a pasar hoy también? A mí cuando me hablan en fútbol entiendo más, para mí es más fácil, ¿verdad? ¿Cómo está la previa a este gran partido de hoy? Sinceramente, para mí, yo soy muy optimista y creo que esta Teletón va a ser muy especial. Veo que hay varios parámetros personales que me dicen que esto puede ser una gran fiesta y un gran resultado final, que es lo que queremos lograr, ¿verdad? Muy optimista, yo estoy muy optimista y veo mucha gente, que incluso gente que no colaboraba tanto, que lo está haciendo. Y uno de esos te dice, bueno, parecería que vamos a tener más y más
gente que nos apoye, aparte de la mucha que ya lo hace. Pero tengo que agradecer a toda la gente que nos apoyaron, que nos siguen apoyando, a las empresas que nos apoyan, a las entidades. Eso, realmente hay mucha gente involucrada, hay mucha gente anónima que nos da su tiempo, su ayuda, sus recursos para que esto sea una realidad. Y los funcionarios también, Vicente, de las diferentes empresas que apoyan a la Fundación, que hace meses ya están realizando su evento solidario de recaudación. Y otro punto importante, ayer hablaba con Mario y le dije a Mario, ¿cómo te sentí vos? ¿Cómo sentí esta previa? Porque él pues está en el día a día real de la Fundación, ¿verdad? Y me dice, vos sabes que siento demasiadas cosas lindas, me dice, muy positivo veo todo. Lo mismo decía Víctor. Sí. Ese momento lindo, ¿verdad, previa? Sí, yo también creo que hay un sentir positivo generalizado. O sea, yo siento eso y por supuesto espero que hoy y mañana podamos demostrar que eso es así. Y sí, así efectivamente va a ser, porque hay que decir que esta gran fiesta nacional no es solamente aquí en Asunción y Gran Asunción, sino es todo el país, todo Paraguay. La gente del Alto Paraná, la gente de Coronel Oviedo, la gente de Itapúa, la gente de Pedro Juan, del Chaco, que se movilizan, hacen sus actividades, como mencionamos, voluntarios que entregan su tiempo y cada uno usa su creatividad para ver cómo es la mejor manera para apoyar y ayudar a Teletón. Mira, justamente el lunes pasado tuvimos la oportunidad, pues fuimos en un grupo hasta el Alto Paraná y vinimos muy, muy contentos porque sentimos y vimos un apoyo muy grande de mucha gente que yo creo que vamos a ver una gran diferencia en lo que logramos en años anteriores en Alto Paraná y lo que espero que logremos en esta Teletón. Y sinceramente hay una actitud muy, pero muy positiva para nosotros, para con la Fundación, y vinimos muy, muy satisfechos de lo que pudimos ver, lo pudimos sentir ahí en el Alto Paraná. Vicente, ¿qué le decimos a la gente esta mañana? Están arrancando la jornada, muchos están ahí preparándose para lo que se viene. Hay que mencionar que, como decía Bicho, los colaboradores de todas las empresas han hecho un esfuerzo espectacular, pero las iniciativas ciudadanas también cada año sorprenden. Hablamos de miles y miles de voluntarios en todo el país que están tan expectantes, digamos, al inicio de todo y que están trabajando desde hace tiempo. ¿Qué le decimos hoy a esos voluntarios de Teletón? En primer lugar, agradecerles por el apoyo, porque realmente los voluntarios son muy importantes. Al mismo tiempo, las asociaciones de funcionarios de las empresas que siempre nos han apoyado y que sabemos que durante el año hacen varias actividades para dar apoyo a la Fundación Teletón. Y qué decirle, que esperamos que pongan su esfuerzo máximo, que pongan su mayor energía, su alegría, porque esto es una fiesta de alegría. Aparte de ser de solidaridad, tenemos que decir que es una fiesta de alegría, de unión entre todos los paraguayos. Y que lleguen, que golpeen las puertas correspondientes, que pongan su mejor cara, y yo creo que vamos a lograr lo que vinimos acá a hacer. Es una fiesta que sea agradable para todos. Lo del Partido de las Estrellas, entiendo que vamos a estar informando en un momento, y que todos salgamos contentos y que sobre todo pues, le logremos que la Fundación Teletón llegue finalmente a la meta deseada. Esa unidad nacional que estamos buscando todos a través de este lema, que me parece un lema increíble que caracteriza a todos los paraguayos, orgullosamente solidarios, ¿verdad? Así que a sumarnos. Bueno, Vicente, agradecerte por estar con nosotros, por compartir este momento. El mayor de los éxitos, sé que hay una gran responsabilidad, tenés el apoyo de toda esta gente. Aquí somos solamente algunos de los tantos conductores. Me encanta también, y aprovecho la oportunidad para decir, me encanta que se estén sumando más conductores. Hoy la China ya está compartiendo con nosotros este gran staff y muchas personas más que se van a ir sumando a lo largo de la transmisión de 28 horas. O sea, va a ser más variado que nunca, vamos a tener muchas novedades, un formato diferente que la gente va a poder empezar a vivir a partir de esta noche. Así que, Vicente, muchísimas gracias y muchos éxitos. Chiche, gracias, gracias a todos. Y bueno, por supuesto, vamos a seguir viéndonos. Sí, mucho. Así que un saludo para todos. Muchas gracias, Vicente. Bueno, y uno de los momentos importantes que tiene justamente esta gran transmisión de Teletón que llega a todo el país y a todo el mundo
tiene que ver con las historias de vida. Es lo que nos motiva a nosotros estar acá. Todos lo hacemos de manera voluntaria. Muchos preguntan, bueno, ¿qué reciben ustedes a cambio? ¿Saben qué recibimos? El amor de la familia. El abrazo de ese niño, de esa niña. Ese gracias que vale mucho más que cualquier otra cosa. Por eso hoy quiero presentarles la historia de una persona que es luz. Su ser es luz y es una persona que ilumina no solamente a su familia, sino que también ilumina a toda una comunidad con esa energía, con esas ganas. Una de las tantas historias de superación, una de las tantas historias que nos llena de orgullo y una de las tantas historias que demuestra el verdadero resultado de lo que es Teletón Paraguay. 1, 2, 3, acción. Voy a tardar 10 minutos en decirte todos los juegos que puedo, pero voy a hacer lo más rápido posible. Spider-Man de Spider-Verse, que es tipo un Spider-Man pero con otro Spider-Man de otros universos. A la bomba con eso. Sonic, Dragon Ball, Minecraft. ¿Qué más juego? Espera, voy a pensar. Facundo es muy inteligente. Es un nene que a los 2 años ya te agarraba un libro y te sabía de memoria todo. Tiene un carácter hermoso. Se ríe de que se despierta. Es un nene muy risueño. Yo, cuando estaba en la panza de mi mamá, y yo estaba muy apurado por salir, mi papá le tuvo que llevar a mi mamá al hospital. Me tuvieron que sacar más rápido porque si no me sacaban a tiempo, mi mamá, como te explico, voy a hacer una seña para que entiendas. Facundo tenía que haber nacido en marzo. En el 2015. Pero nació prematuro en febrero, ¿verdad? Era pequeñito, tenía 1,950 kilos. Y mi hijo pasó a terapia intensiva. Y ahí estuvo prácticamente para hasta completar casi un mes. Superó todo lo que fue la parte de terapia. Y bueno, de ahí empezamos, ¿verdad? Con lo que es Facu, ¿verdad? Ya su pediatra me había dicho que haga estimulación temprana desde pequeñito, desde los 2 meses. Lo que empezamos a notar después es que él tenía un poco duritas las manos, los brazos. Los niños normalmente a los 8 meses ya logran sentarse. Él no, él caía para atrás. Fuimos con la doctora Adriana Sacur. Ella fue la que le diagnosticó a Facu con la hipertonía muscular espástica mixta. Probablemente es una secuela de su prematurez, de su falta de oxígeno en el momento de haber nacido. Nos dijo ahora que tendríamos que prepararnos para un largo trayecto de tratamiento de Facu. Tiene que tener casi todos los días fisioterapia. Entonces, ahí fue que acudimos a la fundación, a Teletón, porque realmente el tratamiento es muy costoso. Era muy pequeñito Facu cuando ingresó ya a Teletón. Entonces era fisio, hidro, y él nunca paró de crecer, gracias a Dios, ¿verdad? Mentalmente él es súper maduro, súper, súper bueno. Él nunca se sintió mal por su condición. Al contrario, yo como mamá me sentía peor. Porque muchas veces nos íbamos a cumpleañitos. Facundo no podía entrar al pelotero, entrar a lo loco. Entonces yo me sentía mal, como que me excluía o ya no me quería ir a los cumpleaños. Yo creo que con el tiempo también nosotros fuimos asimilando que lo que le pasaba a Facundo. No es muy, muy fácil, ¿verdad? Y después hablé con una psicóloga y me dijo que eso supere, ¿verdad? Porque el niño es feliz como viene al mundo. Lo más lindo que él tiene es la felicidad que lleva adentro, ¿verdad? Es... Y va a seguir siendo lo más grande. O sea, yo me siento bendecido que Dios haya elegido, me eligió para ser papá de él. Porque es un ser de luz de mi hijo. Donde se va, él irradia luz. Él es un niño que se nota que disfruta de la vida. Él nunca está bajoneado. Ya me fui abriendo, como que ya me iba y le tiraba en el globo loco. Y él acostado, los chicos todos encima de él, no importa. Él feliz disfrutando. Ahora no importa
cómo, si le sale mal o no le sale mal, igual hacemos. Eso aprendí con él. Voy a decirte muy claro lo que pienso. Para mí, una mezcla entre ayudarme a caminar más rápido y diversión infinita. Facundo es feliz ahí. Esa es la verdad. Estoy muy feliz. A veces hago hidro, a veces hago fisio. Todas esas cosas para que rapidito yo pueda caminar así. A full. Él antes no podía levantarse. De las piernas para abajo, él no tenía movilidad. A medida que él tiene fisioterapia, su evolución es rápida. Tiene mucho más control de su cuerpo, óseamente y físicamente creció él. Él sabe que es una batalla constante que va a ir sobrepasando obstáculos y va a llegar en algún momento a caminar. Y es guapísimo, porque a veces está muy cansado, igual le pone las pilas a todo. Estamos viendo sus avances, así que estamos contentos, estamos tranquilos. Él es un niño súper feliz, que eso es lo importante, ¿verdad? Me habré podido ir a los mejores colegios, a las mejores universidades, pero lo que mi hijo me enseñó, no. Él es mi Harvard. Él, ¿entendés? Esa es la verdad. Él es mi posgrado, lo que le quiera llamar, ¿verdad? Y esta es la hermosa historia de Facundo López. Y una enseñanza que nos deja evidentemente este tipo de historias de vida es que este trabajo que llevan adelante los terapeutas, no solamente con el niño, sino también con la familia, da enseñanzas que no se van a tener ni siquiera en Harvard. O sea, imagínense la calidad de los servicios que está brindando Teletón a través de los terapeutas. Y es gracias a vos que haces tu donación y que permitís que este tipo de situaciones como la que estamos viendo con la familia de Facu pueda ser visible para más familias. Y es eso lo que estamos buscando, por eso estamos aquí. Y por eso ahora, Toto, tenemos a una persona que nos va a dar muchos detalles de lo que va a ser la gran transmisión que empieza hoy a las 21 horas. Y vamos a dar la bienvenida, por supuesto, al director ejecutivo de la Fundación Teletón, Víctor Ibarrola, que está con nosotros. Buen día, Víctor. Ya les anticipo, tiene puesta la camiseta que va a ser un suceso en esta maratón de Teletón. ¿Cómo estás, Víctor? Buen día. Toto, a todo el equipo del club de fans de Dragoncín. Bueno, realmente contentos. Llegó nomás el gran día. El gran día que nos une a todos los paraguayos, las paraguayas y también los extranjeros que viven y que sienten este país, que también están construyendo este gran país. Van a ser 28 horas de solidaridad y bueno, esta es una demostración. Los canales se unen, vamos a tener varios contenidos, programas que habitualmente los programas, los canales tienen y bueno, hoy se unen también para Teletón. Agradecer a las familias, a los niños, a las niñas, a las empresas que ya se están empezando a sumar. Realmente desde ayer el Consejo Directivo recibiendo muchísimas llamadas de gente que se quiere sumar a esta gran causa, a esta maratón, que nos hace dejar de lado de repente las noticias negativas que tenemos todos los días y centrarnos en qué nos hace grande a los paraguayos y bueno, de qué estamos orgullosos, que es la solidaridad. Por un lado tenemos en nuestro país una necesidad enorme de rehabilitación para nuestros niños, niñas, adolescentes. Entonces por eso hacemos la maratón. Hacemos esta maratón para recaudar los fondos, para llegar a la mayor cantidad posible de familia que atendamos. Recordar que todas las familias que llegan no se les cobra ni un guaraní, pero obviamente tiene un costo la rehabilitación. Gracias a esa donación que hiciste el año pasado, que hizo tu familia y que hiciste con tus compañeros de colegio, nosotros pudimos recaudar los fondos para invertir el 100% en esa rehabilitación integral y gratuita, pero gracias al apoyo de la gente nosotros podemos sostener esos servicios que cuestan en promedio 10 millones al año la rehabilitación de cada niño. Entonces, cada 10 millones de guaraníes que ingresa
es un niño, es un sueño, una esperanza de los papás, de los abuelos, de que su hijo va a tener una mejor calidad de vida. Por eso hacemos este evento que hoy empieza a las 21 horas y le invitamos a todo el país, a muchísimos paraguayos que están fuera de la frontera, y bueno, cada vez que les menciono me emociono, porque todo este mes estuvimos en reuniones virtuales, nos están escribiendo que también quieren ser parte de esta maratón. Así que de corazón, gracias, y bueno, hoy 21 horas esperamos ese granito de arena y bueno, también ese aporte económico que nos va a permitir sostener los servicios y sobre todo crecer para llegar a más familias. Víctor, decíamos hace un rato una movilización país, una movilización internacional fuera del país con los paraguayos también que están, pero sobre todo va a ser una gran fiesta. Hay muchísimas novedades que van a comenzar a suceder una tras otra en 28 horas que van a ser espectaculares, pero segundo año consecutivo el Partido de las Estrellas. Va a haber una sorpresa metida también en el medio de todo. La carrera no tiene lugares hace mucho tiempo. Cada vez que se habilita un cupo más se vuelve a llenar la carrera. Va a ser un espectáculo. Vamos a tener muchísimas cosas desde hoy a las 21 horas. Bueno, ojalá sea un presagio. Nos decían ayer el equipazo del banco. Tuvimos que aumentar lo que es la corrida de Itaú y después de una hora nos escribieron, ya se llenó el cupo. Bueno, vamos a tener realmente una marea de gente. Bueno, corriendo, caminando, participando, Dragon Sim va a estar ahí con ustedes también. Y sí, realmente vamos a tener muchas novedades, pero lo central, acabamos de ver, yo por primera vez veo también la historia de Facu, creo que ayer el equipo terminó muy tarde. Vamos a ver esos testimonios de vida, de superación, de estos papis, de estas mamis, de estos abuelos, que nos dan una lección de vida tremenda. O sea, realmente todo el sacrificio que hacen las familias que tienen un integrante con discapacidad en un país que lastimosamente tiene muchas barreras, lastimosamente sigue habiendo discriminación, pero ellos están ahí todos los días batallando en la escuela, con la familia, con los amigos, y haciendo que esta persona que es miembro de la familia, que es miembro de la comunidad, que tiene la dignidad humana de que todos realmente sea incluido y que la inclusión sea efectiva. Entonces, en nombre de ellos, de los papis, de las mamis, primero que nada, un agradecimiento enorme. Todos los días en los centros de rehabilitación nos están dando lecciones de vida y bueno, por ellos es que estamos aquí y por ellos es que todo el país se va a unir. Víctor, ¿qué esperamos, digamos, con Teletón este año? Siempre la meta es poder sostener los servicios de la Fundación. Venimos a un tiempo en donde tuvimos noticias muy lindas con la habilitación a través de una lista de espera. ¿Qué es lo que se espera poder conseguir este año? Bueno, había una creencia que lastimosamente se cayó. Hay mucha gente que decía, no, Teletón siempre llega a su meta. Va a llegar la noche y van a llegar. Bueno, en los últimos 6 años, 3 veces no llegamos a la meta. Por eso es que Teletón entró en una crisis económica muy, muy fuerte, que todavía no estamos pudiendo salir. Lastimosamente, nuestro centro de rehabilitación de Paraguarí sigue cerrado. La buena noticia, que después de 2 años no llegar a la meta, y no solamente no llegar a la meta, después de 2 años de recaudar la mitad de lo que se recaudó en el 2019, llegamos a la meta y con eso ese mismo lunes los terapeutas estaban llamando a las familias para que puedan venir a los centros habilitados. Tenemos familias que van a Alto Paraná, varias que van a Oviedo, sobre todo las que son de Cordillera, y bueno, el resto viniendo a Asunción. Hoy, por lo menos, podemos decir todas esas familias que se quedaron sin lugar ya están nuevamente en Teletón. Entonces, realmente causó estrago lo que fue la pandemia, la crisis económica. Entonces, ya no es un decir y la gente ya sabe, y sobre todo las familias de Teletón saben y por eso están también siempre preocupadas. Llegar a la meta nos va a permitir que esas familias continúen y sobre todo dar oportunidad a otras personas. Así que, bueno, ese es el gran desafío que tenemos y, bueno, queremos que por 2 años consecutivos llegar a la meta, entonces ese proceso de recuperación económica nos acompañe para realmente seguir dando más servicios. Y sí, y siempre dijimos, y lo volvemos a decir, la verdad que Teletón es un gran equipo, donde vos sos uno de los protagonistas más importantes a través de tu aporte, a través de tu apoyo. Y justamente aquí queremos facilitarte a vos, incluso si estás fuera del país, no importa en qué lugar del mundo estás, podés ser parte de esta gran marea Teletón para ayudar a todas estas familias. Y aquí te queremos contar las formas para donar. Veamos.
Donar a Teletón es súper fácil. Escribinos al WhatsApp el 0983-871-027 y te guiamos cómo hacer tu donación. También podés escanear el código QR que sale en pantalla y donar desde la app de tu banco. O llamanos al call center de Teletón al 617-2222. Doná esperanza. Teletón, orgullosamente solidarios. Bueno, seguimos disfrutando de esta mañana unida y justamente estoy mirando la lista de estrellas que vamos a tener en el fútbol de las estrellas en su segunda edición. ¿Toto está en la lista? No, no. ¿No me está convocado? Suplente. No, Toto, suplente. No fue convocado. Estamos hablando de estrellas. Toto, no estás convocado. El fútbol de las estrellas, Víctor, el año pasado fue una hermosa prueba. Y hoy estamos orgullosos de poder mencionar que van a estar Jorge Burruchaga, Chori Domínguez, Diego Caña, Junior Bayano, Loco Abreu. El Loco Abreu que otra vuelve vez a estar este año. Estuvo el año pasado, vuelvo a decir que sí. Leo Moura. Y también hay varios... A ver, tira la lista, porque Bicho maneja la información. Él está laburando a full en lo que es la producción también. Él está convocado. Él está... Yo no estoy convocado, él está como DT. Él está convocando. Vos sabés que el año pasado me encuentro una anécdota. Cuando Bicho le tuvo que decir al Loco Abreu que dé un paso al costado, que salga para hacer un cambio, para que todos jueguen. No quería salir. El Loco Abreu no quería salir, quería quedarse a jugar. Lo mismo con Villar. No, unos cuantos ahí que dijimos, vamos a quedarnos en la cancha. ¿Viste lo que es el motivo futbolístico? Como aguatero puedo estar entonces. Vos sabés que eso es lo lindo del partido de las estrellas, porque de verdad estos jugadores vienen a jugar, o sea, claro. No es un partido de exhibición. Fútbol es fútbol. Fútbol es fútbol. Bueno, hay muchas figuras que van a estar presentes. Espérame que te quiero hablar de Bruno Zanotti. Hombres y mujeres. Está Bruno Zanotti, está Fátima Amarilla. Está pero solo futbolistas. Jessica Santa Cruz, no, de diferentes deportes. O de diferentes deportes. Bruno deportes. Que siempre está con la pelota de básquetbol, con una pelota de fútbol, va a ser raro verlo. Camila Pirelli va a estar. Ah, mira. Germán Cafa, gran arquero. Sí. Gabriela Mosqueira. Mirá, bien. La Pantera también va a estar, ¿eh? Va a estar justo Villar, así que no sé si va a jugar en el arco, chicho. Pero va a ser equipo mixtos o va a ser. Mixto. Ah, bien, va a estar bien, Matu bien. Peralta de vuelta, que el año pasado también ya estuvo con nosotros. Erika, muy bien, Matu, ¿eh? Figura Cartamán. El año pasado, Matu. Me hizo un gol. El dueño del mediocampo, histórico. A ver. ¿El Toro? Carlos Humberto, Paredes. Era el segundo nombre. Era el segundo nombre, sí. ¿Y Chiche, vas a ir al arco? Y depende de justo, Chiche, si me permite. Chiche sí está convocado. Jugué los últimos 60 segundos. Sí. Así que vamos a hablar con justo a ver si le damos un poquitito más de tiempo a Chiche para que bueno, pueda atajar una pelota por lo menos. El partido es acá cerquita, ¿verdad? Acá cerca el partido. En el ASA va a ser. En el polideportivo. Es la primera vez que el ASA está permitiendo un evento así. O sea, estamos hablando de que también es una innovación dentro de lo que es el formato de Teletón. Así mismo, agradecerle a los directivos del ASA que nos ceden su polideportivo. Y tenemos dos convocados de grandísimo nivel a última hora. ¿Quién es? Epa, primicia, señores. Chan, chan. En la mañana unida se vienen dos jugadores que se acaban de incorporar. ¿Podés dar los nombres, Víctor? Bueno, ahí está uno atrás de Dragon Sin. Ale Domínguez, el presidente de la Conmebol, y Vicente Escabone, presidente. Ah, mira. Oh, Vicente es nuestro jugador, ¿eh? Nuestro jugador. Sí, vamos a apostar. Si rinde, le hacemos firmar contrato y le representamos. Vamos a analizarlo. Lo simpático fue que realmente la Conmebol nos decía, agradecerles mucho también, porque gracias a ellos viene la figura, sí. Que lo que jugaron el año pasado le decían, si, yo también, si hay lugar, y bueno, justamente Loco Abreu y Junior Bayano vuelven. O sea, sí, son siete figuras, cinco bueno por eso. Primera vez y dos realmente ahí que van a volver a jugar. Realmente agradecerles muchísimo también. Y Víctor, porque muchos me imagino que van a querer participar, van a querer estar allí, poder estar cerca de sus ídolos, ¿cómo pueden hacer? Pueden comprar las entradas de Red UTS, justamente queríamos mencionar eso. Este sábado a las 17 horas arranca el partido. Sí, hora puntual, horario televisión. Hay que ir a buscar un buen lugar arranca para el sentarse partido. Tempranito. Así ahí. Que sobre la avenida España, sí. Ahí está el colegio ASA, así que un poco antes de las 5 tienen que ir ingresando ya. Cierto. Ya estamos aguateros, nutricionistas. Ya estamos todos nosotros. China tiene que pasar la lista de qué tenemos que comer. Dieta liviana es hoy, ¿eh? Camillero. Agradecerle también a Rubén Darío da Rosa, que va a estar en la transmisión del encuentro. Va a ser la voz del partido que va a relatar esto, ¿eh? Lo bueno es que se juntan todos para lo que es. Bueno,
es la base de Teletón, es la unión de todos. Y bueno, la gente puede comprar 30.000 bonis. ¿Por dónde? Red UTS. Qué grande. Bueno, compren ya sus entradas porque van a aprovechar después para una fotito, una selfie y demás. Bueno, también decir que tenemos nuestra selección. Sí. No va a jugar el partido, pero van a jugar otro partido mucho más largo de 28 horas. Bueno, vamos a saludar porque están todos prendidos, se están preparando, tienen una meta de recaudación este año cada uno. Alta, ayer pudimos hablar con algunos y se están preparando con todo. Va a haber una competencia interna muy importante también. Así que nos va a acompañar este año Luchi García, que va a estar una vez más con nosotros, Ondina Cantero, Lisma Mesa, Betania Borba, China Padrón, que va a estar con nosotros. China. Desde ahora, titular. Muy bien, China es nuestra representante desde este momento. Sí señor. Fabi Martínez, Vivi Figueredo y Marilia Quevedo, y los muchachos, Jorge Heiseke, que se viene desde el año pasado, se viene preparando. La temporada del año pasado. Se le dio la oportunidad. Ale Rojas, que ayer estaba, nos contó algunos secretos de Ale Rojas, que más adelante Marcelo Gabriel, que le va a poner música, porque allá la va a estar con nosotros Dani Pereira y Mario Vallejo, que también, por supuesto, tiene sorpresas este año. Así que a la selección, que es el alma de esta maratón, por supuesto, también van a estar. Víctor, la gente que pregunta, ¿cómo hago para sumarme ahora? Tengo un tiempo en este momento, voy a salir al mediodía y me quiero ir a donar a Teletón. ¿Cómo hace? El fin de semana también las sucursales de Itaú van a estar abiertas. Bueno, aquí el centro de convenciones del Mariscal, vamos a tener una sucursal de Itaú para que la gente venga. Queremos rememorar esas teletones donde la gente venía, salía en familia, venían con su chanchito, porque finalmente es una causa, pero sobre todo lo que estamos haciendo es transmitir valores. Entonces, cada vez que viene un niño a donar, es un papá, una mamá, un abuelo, un tío que le inculcó ese valor de la solidaridad, de ponerse en el lugar de otra persona. Así que lo que puedan venir, lo que están cerca, le esperamos en el centro de convención del Mariscal. Vamos a tener voluntarios en todas las ciudades del país, realmente un reconocimiento enorme para ellos. Bueno, vamos a estar en todos los puntos del país, vamos a estar en toda la cadena Farmacenter, en Bristol, vamos a estar en todos lados. También importante se suma cuando los paraguayos en el extranjero se comenzaron a sumar, comenzaron a movernos. ¿Cómo hacen para llegar su donación? Bueno, la página web está siempre habilitada, pero también hoy día a través de Western Union van a poder enviar dinero a Teletón. Así que, bueno, se van sumando muchas alternativas gracias a que la gente se está movilizando mucho tiempo antes. Y Víctor, un punto nomás. Ya empezó la donación. Sí, ya se puede. Eso lo comentaba ayer, Víctor. La gente ya empezó a donar. ¿Desde qué momento ya se puede donar? De repente hay gente que calcula que hoy a las 9 de la noche recién puede empezar a donar. Importantísimo, desde la semana pasada que los voluntarios ya comenzaron a salir a las calles, ya empezó la gran colecta de Teletón, así que hoy mismo ahí pueden probar en su celular la página web teletón.org.py, no solamente a través de tarjeta de crédito, ahí dan todas las opciones de cómo donar. Así que agradecer a la gente que ya lo está haciendo, agradecer y bueno, pedirle ese renovado compromiso con las familias de la fundación. En los bancos está el código QR que les va a facilitar mucho más, ahí ya no tienen que poner ningún dato, automáticamente ya les deriva al monto que ustedes quieran donar. Después hay una promoción muy buena que quiero decirles, el tema del financiamiento, porque vamos a enfocarnos mucho a que uno pueda ser padrino de una familia, de que pueda apoyar justamente a los chicos de Teletón, y lo pueden hacer hasta incluso de manera financiada, o sea, la gente va a poder pagar a través de su tarjeta con los amigos de Itaú la oportunidad de cubrir un año de servicios, pero de manera financiada. O sea, las opciones están. Y Víctor, ya que estabas hablando de la gente que nos ve de afuera, teniendo la televisión ahora no conoce más fronteras, hoy llega todo el mundo, la gente de Nueva York, es impresionante los paraguayos que vienen a Estados Unidos, cómo se están involucrando, y ni qué decir los que están en Europa, porque a bulto están llegando videos que mandemos, que motivemos, que saludemos, y qué bueno ver que se están involucrando a tantos kilómetros de nuestro país. Así mismo, como bueno, Toto contaba, la selección que ellos mismos se pusieron como meta sostener la rehabilitación de muchos niños. Eso está pasando con paraguayos en el extranjero que dicen, bueno, vamos a juntarnos. Ojalá sean muchos niños que gracias a juntarse, a realmente empatizar con estas familias, se lleguen a sumar. Así que bueno, así como decías, la gente puede juntarse, puede hacer una donación. Decías 12 cuotas sin intereses que hace el banco también para poder sostener. Así que hay muchas maneras, como decía Bicho, ya empezó. Así que le agradecemos y le esperamos para poder colaborar de la manera que sea. Y a veces decimos, bueno, 10 millones de guaraníes es la rehabilitación de un niño. Mucha gente obviamente no va a poder donar eso, pero no, cada 100.000 guaraníes es una terapia. Cada 5 o 20 mil guaraníes es una terapia, entonces no importa, 2.000, 5.000 guaraníes. Agradecer el esfuerzo, realmente el gesto de estar colaborando con otro, y muchas veces
con alguien que no conozco, bueno, realmente es una demostración de solidaridad. Y vos sabés que no queremos dejar de saludar también a los colegios, las escuelas que han tenido diferentes actividades, los estudiantes, les mandamos un beso enorme. Ellos van a estar también presentes aquí en la Gran Maratón Teletón. Pero hubo un desafío maravilloso en las redes sociales que explotó, fue todo un éxito. El desafío Teletón Pintaditos, compartimos con ustedes. Pintadito, la trilla de Teletón. Hoy pintan con nosotros Ica y Juan, más conocidos como Gato Paraná. Las reglas son, todas las respuestas presiona el pulsador. Si la respuesta es correcta, gana un punto. Si es incorrecta, paga una prenda pintándose la cara. ¿Estamos listos, Iker? Listo, ma. ¿Estamos listos, Lata? Mi segundo nombre es Lata. Mi primero, listo. Atención, primera pregunta. ¿Cuál de estos términos es correcto? A. Persona especial. B. Persona de discapacidad diferente. C. Persona discapacitada. D. Persona con discapacidad. D. Correcto, Iker. Utilizamos tablero. Un punto para Iker. Lata se tiene que pintar de color amarillo en la ceja. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas imágenes muestra la manera correcta de estacionar? Correcto, Lata. Iker debe pintarse la nariz de color naranja. Tenemos un empate, 1-1. Vamos con la tercera pregunta. El participante que responda será ganador de esta edición de Pintaditos. Lata, Iker, atención. ¿Cuál es el lema de Teletón de este año? A. Orgullosamente solidarios. B. Dar lo mejor. C. Estamos todos. D. Demos vuelta al partido. Respuesta correcta. Orgullosamente solidarios. El resultado final de Pintaditos es 2 para Iker y 1 para Lata. Bueno, y la verdad que fue una competencia muy dura. Desde la próxima voy a estudiar un poquito más y te voy a ganar. No. Pero ganate la próxima. Así cerramos un capítulo más de Pintaditos. La trivia de Teletón. Orgullosamente solidario. Maravillosa realmente Luna allí con todo su ingenio, maravillosa, muy simpática. Gracias a Lata Paraná que estuvo colaborando muy de cerca. Capo, Lata. Iker, también otros influencers que van a ser parte también aquí de la Gran Fiesta Nacional de la Solidaridad. Así mismo, Dali. Bueno, tenemos este sábado, chicas, muchachos. Diga. El bloque tropical que de vuelta se inaugura ya el año hora pasado. Porque hay que pedir permiso. Ahora porque tengo que pedir permiso. Dame ya el plan del sábado. Esta ¿cómo cambió Teletón que ahora pedís permiso? Antes no pedías permiso. No, sí, ahí. Por eso el partido. Aquí, tirame toda la data, por favor. Partido, un solo papel. Partido no pida permiso porque no está convocado. No pasa nada ahí. En el bloque tropical. Ahí sí estoy convocado. Ahí sí está convocado, Toto. Hora y día. Quiero que comparta con nosotros, con todos los tropicales del Paraguay, este sábado de 13:30 a 15:30 horas. Va a estar Junior Rodríguez, Fátima, va a estar Fabi Martínez, Sole Cardoso, Héctor Ramos. Vamos a estar todos. Así que les invitamos y, por supuesto, la noticia. ¿Qué? No me digas que vas a tirar otra primicia, bicho. La noticia internacional para el bloque tropical. Upa. ¿Quién? Y la primicia que va a estar Yerba Brava con nosotros. Yerba Brava. Así que para el fan club de Yerba Brava que consultaron si pueden venir, son más de 50. Vengan al estudio, compartan con nosotros y por supuesto disfruten de esta fiesta de la solidaridad. Y algo que quería mencionar, China, no sé si va a compartir conmigo. Hay mucha gente que en varios años de Teletón nos dijo y nos dice, yo no tengo nada para dar, pero voy a pararme en este semáforo y voy a estar con la alcancía. El tiempo vale y vale muchísimo. Y creo que lo que nosotros muchas veces no evaluamos es el tiempo. Que dan las personas. Así que con tu tiempo, ese momento que vos puedas ayudar en las calles o donde sea, ese tiempo es valiosísimo y no tenemos forma de agradecer eso.
Comparto totalmente y de hecho te recordamos que más de 1.600 familias forman parte hoy de la Fundación Teletón y queremos llegar a más. Hay lista de espera y queremos seguir incluyendo familias. Es una asistencia integral, lo dijo el presidente, lo dijo el director y nosotros queremos compartir con vos porque lo dijimos al inicio de esta hermosa actividad que tenemos a nuestra estrella número uno y él preparó para todos una coreo. Ah, no, no me digas, China. ¿Una coreo? No, sí, mira, o sea, eso significa que vamos a tener que aprender a bailar. Así que si estás medio Durango... Es muy Durango. Yo estoy más que Durango. Vemos si estamos más flojos. ¿A qué hora es, China? Tengo que entrar la olla a presión. Decime a la hora que... Denme hora, muchachos, por favor. Crujientes estamos a esta hora todavía, China. Primero miremos la coreo de Dragoncín y después... podamos ver si algún pasito podemos tirar con, por supuesto, el acompañamiento de la murga espectacular que tenemos para vos. Mira. Rompan los chanchos, vamos saltando, que mucha platita hay que juntar. Es una ayuda de corazón para la cuenta de Teletón. Rompan los chanchos. Que grande la murga que nos acompaña hoy. Los chicos con toda la energía. Que muestre la coreo la China. Que muestre la coreo. China, ¿podés mostrar vos? Porque no me quedó claro el tercer paso de la segunda vuelta que hizo Dragon Sin. Tírate un paso, compañero querido. A ver, ¿cuál es el primer paso? Dragon Sin, ponete vos adelante y nosotros te seguimos. Yo creo que sí, a las 7:30 entramos en la olla de presión, estamos hablando para las 10. Sí. Vení, vení, bicho. No se salva nadie. Tengo que durar 28 horas, chicos. Bueno, a ver. ¿Cómo es? Puño, puño, pie. Vayan practicando en sus casas porque esto lo vamos a bailar 28 horas. Este baile es un meme ahora mismo. Son cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. ¿Cómo sigue? Uno, dos, tres. Abajo. Tres. Ahí nos quedamos. Tres. Cuatro. Sí. Tres. Importa que los brazos vayan al mismo ritmo que el pie. Dios nos bendiga. Muy buen. Para el mismo lado, ¿eh? Una, yo creo que la selección la va a lograr. No sé si nosotros. Somos más duros hoy. No, mal estamos. Siguiente paso. Siguiente paso. Uno, dos, tres. Uno, dos. Pero la... Toto, no cuentes. Taca, taca, taca. Muy bien. Ya lo tenemos. Fácil. Facilísimo. ¿Qué tal estamos? Fácil. ¿Bien? Dragoncín, ¿aprobado? ¿Aprobado? Bien, bien, Dragoncín. ¿Lo intentamos? Metele, Dalí. Con murga. Yo no me acuerdo. Una vuelta, chicos. A ver, una última vuelta. A ver, vamos. Corazón te quiero decir, soy un excelente conductor. Qué buen conductor que es Chiche Corte, en serio. Me aplauso perdí, para Chiche Corte. Podemos practicar, tenemos tiempo hasta las
las 9 de la noche para practicar, Dragoncín. Sí, por tenemos. Favor. Si después, si después le podemos dar control al suprimir. Y nos quedamos sin... Desver este momento. Que esto quede en la retina. En tu casa, está. Sí, bailá mejor que Chiche y bailá mejor de lo que yo me muevo. Son muy buenos ya. Sí. No, impresionante. Pero va a ser la coreo china, ¿eh? No, por supuesto. Y además, algo muy interesante que lo resaltó Dalis, que es... que todos los colegios del país, todas las escuelas, llegaron las alcancías de Teletón, llegaron la ayuda que necesitamos y sobre todo formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes que sean más empáticos, que tengan más valores, reforzar eso y sobre todo tener la presencia de la estrella de Teletón, que es Dragoncín. ¿Sabes dónde veo hay una esta coreografía? En el calentamiento de la carrera, perdón. En la entrada en ritmo. Y vamos a hacer la coreografía más grande ahí, con todos los corredores. Con toda la gente. La gente, ojo, buenísimo. Nos vamos a encontrar mañana también en esta corrida. Es un clásico. Ya no perdí la cuenta de cuántos años. Sí, hablando. Porque vamos a estar ahí acompañando. Toto, córrense. Toto va a correr. Va a correr conmigo. Este hombre. Yo no puedo correr. Va a correr conmigo. Y hoy queremos agradecerle a Toto porque este es horario de corrida por Asunción y está hoy con nosotros. Así que Toto va a estar corriendo en esta corrida de Itaú, que están todos invitados, obviamente, para poder acompañar a los atletas. Va a ser la costanera. 5 kilómetros. Ambiente. 7, ¿verdad? Me sumaron 2 kilómetros. No, 5. No, perdón, horario, 19 horas. Ah, me asustaste. A las 19 horas, yo pensé que me engañaron. Se elige ese horario por una cuestión de que el sol ya cae, linda vista en la costanera, así que los que quieran ir a acompañarnos entonces, están cordialmente invitados. El partido de la estrella a las 5, de ahí te podés ir. Y así va a ser. Da el tiempo. Bueno, sí, vos vas a tener que estar a todos lados, así que fuerza, compañero. Vamos a estar ahí, por supuesto, acompañando. Toda la información de las actividades y de lo que ya es un cronograma establecido por las actividades que vamos a tener está en las redes sociales de Teletón Paraguay, @TeletónParaguay, en la web también de Teletón, y en pantalla estás viendo todos los medios de la forma en la que ya podés hacer la donación, porque esto ya está habilitado. A ver cómo viene la cuenta de Teletón. @TeletónParaguay @PDLasEstrellas, que es el partido de las estrellas, donde está toda la información también. Y lo de Dragoncín también quiero mostrar. Sí, la cuenta de Dragoncín. Dragoncín, estás teniendo cada vez más seguidores en el Instagram. Ahí hay fotos, hay videos. Está la coreo también que nos enseñó recién la china, que es @DragoncínTeletón. Dragoncín Teletón. Y Chiche, hacemos un desafío. Ya le está siguiendo, bicho. Y hacemos un desafío también para aquellos que quieran hacer la coreografía y les salga mejor que a mis compañeros. Pueden compartir en las redes sociales arrobando a Teletón y a Dragoncín también. Y después lo compartimos también aquí en la Gran Maratón. Un TikTok. Por ejemplo, ¿por qué no? Que nos desafíen. Bueno, le mostramos también un poquitito de lo que va a ser todo este gran estudio también, porque va a tener muchísimas sorpresas. La gente sabe que nos puede acompañar también en las redes sociales de Teletón. Lo van a tener absolutamente todo. Y pueden venir también, ojo, vengan. Y pueden anotarse para estar con nosotros acá, esta noche. Así que, señores, señoras, diga. Niños, niñas, familias, nos vemos esta noche a las 21 horas cuando arranquemos con Teletón. Así que... ¡a prepararse! ¡Que nos vemos esta noche! ¡Nos vemos! Orgullosamente sueña, orgullosamente. Y 11 de noviembre, orgullosamente solidarios.